You are on this council, but we do not grant you the rank of master. They don't trust you, Anakin. Sometimes I wonder what's happening to the Jedi Order. I think this war is destroying the principles of the Republic. Master, I've disappointed you. I haven't been very appreciative of your training. I've been arrogant, and I apologize. You are strong and wise, Anakin, and I am very proud of you. I have trained you since you were a small boy. I have taught you everything I know. And you have become a far greater Jedi than I could ever hope to be. It's very dangerous putting them together. I don't think the boy can handle it. What did you say? Use my knowledge. I beg you. You're the Sith Lord. Are you going to kill me? I would certainly like to. Going to turn you over to the Jedi Council, of course, you should, but you're not sure of their intentions, are you? You are under arrest, my lord. Anakin, I told you we would come to this. I was right, the Jedi are taking over. The oppression of the Sith will never return. You have lost now, every single. Los amantes de lo electrónico y bienvenidos a Esport maníacos, el programita de los deportes electrónicos que eh, hoy vive momentos de tensión. Yo lo quiero decir, hay varios momentos de tensión. Momento de tensión número uno. Vosotros, nosotros estamos aquí normalmente eh, antes del programa de tertulia seria, de, de, re, de repaso de guión profesional para comentar los temas y que todo salga muy fluido y, de, y demás. Es así. Es así, ¿eh? ¡Siempre es así! El que diga que no, lo mato. Y. Pero Quentin hoy estaba prestando atención a lo que estaba ocurriendo en otro lugar que era donde eh, estábamos prestando, eh, prestando la atención a Alejandro Cotrina a SKT. Has ha perdido ya SKT. hay una pausa nos un... quedaba un minuto estábamos viendo los goos hay una perturbación en la fuerza ¿Hay, SKT una per... com... <laughs> hay una perturbación hay una perturbación teníamos la pinta de todas maneras contra un choga vale. y Azir. los mini glorianos de Faker están en horas bajas la verdad qué decir Quentin. Dime, eh... Me esperaba una intro tal. Esta no, me ha gustado, ¿eh? <laughs> sí, sí, de verdad. Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué te esperabas de la intro? Hombre, yo esperaba algún comentario tuyo por tu parte. No sé por si obi igual ese que mejor te representa. Desde luego, Yoda y Control. Sí, Control está bastante bien. Sí, Eso sí, está muy bien. Por, por el tamaño. Digo, <risa> <risa> ha fallado el tico con tilde, ¿eh? Eso ahí, Tesla. Saca... Eso, Tesla caí, ya tendrá, sí. que, tendrá que verselas con Maze Window. <laughs> con Maze Cardenete. Para ver lo que Cardenete, ¿qué tal estás? Bien, la verdad es que bastante bien. Eh, la partida de SKT le con la he visto un poco de refilón y había un Zix que me ha dado un poco de Capricornio, pero bien. Yo, es que hoy tío. no he metido vale yo, Q yo no he metido en los temas de hoy el SKT, porque mañana sí que hay un kinzon contra África, creo, o algo de eso. Un, un hay un partido de partido. Hoy no. Iba, y no, iba, no he metido no, hay el, temas hoy? no he metido el BBQ con el SKT. <laughs> porque he dicho, he dicho, innecesario. La casualidad de que yo creo que es innecesario. Porque supongo que ganar a ese gato fácil No, es, no, es, no, es, no está... Eh, Cueti, no está siendo así Le han metido un 13-0 a Barbeque Universe el primer mapa 13-0 Sí Hoy, hoy es martes... Bueno, ayer era martes 13, ¿no? Sí Sí, hubiera sido 14-0 para hacer... No. Sí, 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 sí Y hoy está Cobos Cobos, ¿qué tal estás? Bien Bueno, bueno no, porque me he mojado los pies Porque mis zapatos resulta que tienen un agujero Pero, por lo <laughs> demás... <risa> está ganado Por lo demás, bien Ahora entiendo ¿sí no? Los deportes ¿Qué electrónicos guapo? Lo peor. frente es... a los eSports todo bien. Ahora eh... entiendo por qué venían dando tan rápido. Lo peor es que Si alguien, si alguien mira a la pantalla, no es que los no, no, no es que los, la, los zapatos o no se sea. No sé, es por debajo. No, 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 es que se te ve la esquina La esquina es la, la esquina, la punta. Sí, la si, no, si fuese no, no, una es, deportiva, da da igual. es que parece el zapato, pero no, claro. papá. Si es Si <laughs> fuese una deportiva, algunas que sí tienen un trocito aquí que claro. de el color, pero en la un la típica zapato típica de ese humilla. tipo no no cuela. Espera, Me estás pinchando la alfombra con los pies mojados. Eh, sí. Seguro. Sí. ¿Estás tú 100% seguro de lo que estás haciendo? Sí. Vale. Alguien que, en teoría, debe estar 100% seguro de lo que está haciendo es el señor Diamond. Diamond, ¿qué tal estás? ¿O no estás? ¿Disponiendo haciendo a las ya? suyas. Ahora sí. Diamond, ¿qué tal estás? Hola, hola, hola. Todo muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estás bien? ¿Has sufrido mucho lo de, lo, de, lo de Twitch? Porque Twitch hace un rato no iba. Eh, sí, bueno, estaba todo el mundo diciéndome que se veía negro y demás. Sí. Eh, ¿Eh? Pero por el... Con el link de multi-twitch se veía, pero creo que ya está solucionado, vaya. Estamos emitiendo incluso en YouTube. O sea, hola a la gente de YouTube. Y a los de Evox. Y a los de Evox. Aquí Hemos... sí puedes hacer el gesto, que también... No, como a los, los de Evox. Sí pueden hacer, los de Evox también les, mand les mandamos un saludo. No sé cuántos hay, no sé cuántas descargas hay normalmente en Evox, pero hay unas cuantas. Entonces les mandamos también un saludo en plan, hey, ¿qué pasa, crack? Y, y a los de YouTube también, que es que estamos aquí en plan, en plan de tranquis. Dayamon, tú que te le porque la semana pasada no viniste, ¿estás bien? Dame un segundo, que estoy, estoy mirando los niveles del micro para no molestar. Venga, vale. Que no moleste. Eh, vale, ya, a ver, ya yo estoy, sé estoy, que estoy, tuvo un estoy. problemilla de tema físico o por lo menos un percance con un, algunos médicos y demás que lo puso un tool longer pero no sé si fue la semana pasada o un, un poquito antes sí un médico? sí creo que tenía algo en las lumbares o algo así y se ah, lo diagnosticaron mal de sacar por... carro en, en solo queue sí. ese es el problema de lumbares que tiene <laughs> no 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 eso fue en plan Un tweet longer cómico por así decirlo el tema de lo que me pasó no pero no 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 fue por eso fueron por temas personales pero estoy muy bien estoy muy bien Tan la semana que viene a ver si puedo venir dos días ya que esta también está un poco complicada <laughs> Es verdad, es verdad. Porque es, eh, Diamond, es, que es una persona. A lo mejor fue por el magnífico hotel de Vasconian Gamer G. Eso también. ¿Qué, control está... <laughs> espera, 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 espera. Por favor, pausa, pausa, no, pausa. Ha palmao, control. Tío. ¿Ha palmado? ¿Ha oh. oh. palmado 100%? No, bueno, todavía no. Espera, no, no, no Nasol para la bar... Que no, que todavía no. Tercer Nasol. Ya, 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 ya. Vale. Eh, control, un, segundo, PSK, un eh. segundo. Vosotros no lo veis, pero hay una persona allí que es Control que se estaba partiendo la caja. ¿Por qué te estabas riendo, Control? Veo La cuenta y a cabrita después de la platita. <laughs> eh, hoy es un día. Hoy es un nah, día. Nah. de memes, hoy. de traiciones y de sumario. Hostia. Le ha pillado hiperacontrapía control, eh. En el programa de hoy vamos a hablar de, de, de una confirmación. Una confirmación, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí. Que la gente lo está leyendo, ¿o no? Una confirmación. Ya está. También cositas del 8.6, porque es un parche que no vamos a tener en playoffs, de no lo vamos a ver hasta dentro de un tiempo en competitivo, pero es un parche que hay que tener en cuenta. También vamos a ver cuáles son los equipos de playoffs y demás de las elecciones europeas, que he de decir que es un poco decepcionante porque todos habéis dicho los mismos. Y también otras cositas, yo ayer descubrí una cosa de White Knight que, no me, que yo no sabía ni me había pasado por la cabeza. No lo digáis porque es un poco cabrón si lo decís. Y también que hoy es un día triste para SLO porque están los, los, los playoffs están decididos. Ya. Como algunos avanzábamos ayer. Ya, también, ahora Me hablaremos de equivocado. eso Ahora hablaremos Ahora hablaremos ahora, de ¿cómo eso juego las <risa> Ahora, <risa> ahora, ahora hablaremos de eso ¿Y sabéis desde dónde vamos a hablar de eso? Desde el Elite Gaming Center, <laughs> Joder. qué chavales hoy estás tomado. ¿Has visto? Está, ¿y ¿Qué, qué, qué está perfecto? Ah, ¿eh? ¿Es que compreta compreta está? Espera, Hoy lo traemos Desde de el Elite, ya, ahí está, desde Espérate, está ahí Uah, Desde el Elite Gaming Center eh, de Madrid Lleva la camiseta de Arbeider ¿Por qué por la camiseta? ¡Es verdad! Claro, eso, eso es lo que te pasa hoy Es verdad, es verdad, es verdad Iba a decir, espera, la pobreza de los deportes electrónicos no le permiten al joven Cobos comprarse unos zapatos que le protejan ante la lluvia. Pon punto y final a esta situación. Suscríbete o hazte mecenas. Efectivamente, en patreon.com barra por maníacos os podéis convertir en mecenas y darnos dinerito para pues, Para comprarnos coches o lo que surja. Y, y ya sabéis que entráis en el sorteo de una... en el Sí, lo estoy, estoy hablando bien. Es que me están saliendo las, las Rs por Ls. Porque, me, porque como ya nos vamos acercando a Murcia, en Murcia se dice... Espero... Se, bueno, es tu este momento para hacer una colaboración con el de la barra pan y ya está. Claro, o sea. Pero espero que allí comuniques como tus... Para que me entiendan. Sí. Bueno. Yo solo digo que... Eh, eh, esto es como ir a, a... ver, ir a Murcia es como ir a Katowice. El streaming principal es en inglés, no en polaco, ¿vale? <laughs> pues esto es igual, ahí será en español, <laughs> no en murciano. Una vez dicho esto, el... Ah, sí, porque allí en Murcia se dice, se dice, por ejemplo, se dice farda, no falda, cosas así. Cosas porque por qué de Murcia. Yo no me no, no me voy a... Y el AIGA también se dice mucho. No hay no me voy a meter, no me voy a meter. Luego, es que yo usted no puede decir que los de Murcia son unos paletos y torres de Cartagena. Bueno, o sí. Opre. O sí. Yo veis, hey, cada uno que tiene su propio, su propio punto de vista, ¿vale? También tienen su propio punto de vista, que es muy bonito. El Resacalol, no gang, no, gan, no problem, no me mováis esto, que me cago en vuestra madre, que me han quitado un montón de cuerdas de golpe. Haldazábal, que lleva 27 meses. No Jesus334, y hoy además, creo que es el cumple de Gonius, lo cual es muy bonito. ¿Gonius no fue el primer Creo que no fue el primero, pero eso es el que más tiempo lleva. Ah. Lo cual también es bonito. Creo que el primero fue... Eh, JJ al capo, que no sé si sigue siendo suscriptor o qué. Ah, pero, pero... si sí, vivo a J... Uy, me sí. JJ el Capo por aquí, sí, 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 que es muy bonito y le queremos mucho. Pero eh, también queremos eh, También queremos hablar de los temas de hoy, ¿vale? Ojito, os quería decir también Que va a haber B-Win Party No sé lo que va a haber, sí, hay B-Win Party de lo de la final de la SLO el, el, el domingo. El domingo de Seleo va a haber eh, una viewing party en, en unas una en Sevilla, otras en Bilbao, otras en Madrid y otras en Barcelona. Vamos a sortear entradas. Nosotros vamos, tenemos una entrada, un pase doble para cada uno de los sitios que nos, ha, nos, nos lo ha cedido el VP. Muchísimas gracias. Y lo vamos a sortear el miércoles por la tarde. Vamos a sortearlo, ya sabéis. Sevilla, Bilbao, Murcia, en Madrid, perdón, y Barcelona. El miércoles que viene. El porque miércoles viene que viene. El miércoles, el miércoles que viene. No sea, que genera confusión. No, no, no. no. Es el miércoles porque he pensado. Que ya se sepan los grupos, ya sepan los equipos que van a la final y la gente a lo mejor Pues quiere ir más o no dependiendo. Que deberíais verlo independientemente del equipo que pasa a la final. Pero Mentira. ahí lo dejo. Ahí está. Y posiblemente también hagamos lunes y martes un pequeño especial. Es decir, le dedicaremos algo más de tiempo a cada una de las semifinales de la Superliga Orange. Una vez dicho esto... Vamos a hablar de los temas. Nos vamos a meter con los temas de hoy. Uno de ellos es un tema que quiero tratar un poco por, por encima, porque eh, hablamos siempre mucho de otros juegos y demás, y, y a mí me, me sorprendió un poco la respuesta que obtuve, ¿no? Porque Valve ha sacado el Dota 2 Plus, ¿vale? ¿Qué es el Dota 2 Plus? Os lo cuento. El que pague Dota 2 Plus, que creo que cuesta 3,35, o sea, 3,5 euros y medio al mes, obtiene distintas ventajas. Por ejemplo, niveles de héroe, desafíos de héroe, ahí son héroes, no son campeones, reliquias y demás, premios semanales, es decir, un poco tipo de progreso de niveles y distintos premios para el campeón, eh, que en, en el Dota hay algunas cosas, pero esto sería un poquito más, ¿vale? Y luego tienes asistencia en partida. Es decir, tú en partida tienes, en el Dota 2, si pagas el Dota 2 Plus, tienes... Sugerencia de objetos, de Will te dice ve por este camino Sugerencia de habilidades, sugerencia de héroes en la selección de campeones y Luego tienes una, un sumario de muestras más detallado También te dice estrategia de líneas y un tablón de tendencias de ahora se está jugando más esto Con esta Will con estas cositas, ¿de acuerdo? Y esto solo lo obtienes si eh, pagas el premium, es decir, este Dota 2 Plus Un segundo, hay un Stroudball que está ahí, que se lo voy a decir a control que lo pase Mm. ¿Vosotros querríais un LOL Plus con las mismas características? Teniendo en cuenta que algunas de las características ya están en. Me el, estás preguntando si quiero LOL. pro tips para malos. Porque el <laughs> resumen de lo que te ofrecen. ¿Quieres pro tips para malos? Es como, no sabes qué de arte tomo una sugerencia que está gratis en internet. Eh, Estrategias, mírate partidas profesionales. ¿Qué más, qué más había? ¿Qué se está jugando? ¿Lo miras jugando? en las tendencias de Champion GG, Pro Beals, o lo que sea? No sé, es que… Pero no... lo tienes en Pero yo, no, todo yo, el mundo, claro, ¿vale? no todo el mundo, Precisamente por eso, creo que, que, sea, siempre, bueno. que es una buena… Aporta más cosas, Son cosas que las puedes encontrar en otro sitio fácilmente. Si por 4 dólares al mes, ¿vale? Que en sí. lo del precio, bueno, vale. Quizá la gente me dirá que dejar, o la gente me dirá que es barato. Evidentemente cada uno dependerá de su condición económica. Pero yo el problema que le veo lo que dice Fernando, que es cierto que está… Es que no se integrado, tú me dices que lo tengo automáticamente en la partida. Pero y un... a mí personalmente es como. Oh, pues yo soy un vago, ¿sabes? Pregunta sería ¿Pero que la te hago. Espera, te, no voy hacer... sabe que existe. te voy a hacer una pregunta a Cardenete y también a la gente Es mucho el Strawpool, a ver qué tal, ahora lo vemos. Pero te voy a hacer una pregunta, porque aquí me decís, sí, es que está, no sé qué cosa. ¿Cuánta gente crees tú, Cardenete, que miran esas páginas? De toda la que he jugado, ¿Cuánto porcentaje? Diez Mm, yo creo que más, eh. A lo sumo diría yo. 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 Pero, pero, ¿no? pero vienes o sea, a lo mejor, no tanto, pero el tema de counters y demás, se mira muchísimo. Cuando no sabes qué piquear, Yo estoy con jugadores nada, jugadores ¿eh? puede tener el orarme? Yo estoy también ahí porque no me creo que esas páginas tengan 10 millones de visitas Y estoy poniendo un porcentaje relativamente bajo ¿A la gente le importa tanto? Es decir, la gente juega lo que le apetece Claro, yo creo que a la gente de nivel alto Relativamente alto Pueden mirarlo más Pero es el menor porcentaje del juego yo creo Y aparte, ¿y te recomendados? ¿Qué me van a poner? ¿La malla de espinas para ASE? Esa es otra de las cosas que estaba pensando Que en pero yo que sería bien la API, ¿no? Sería rollo... No lo sé Yo me imagino que será algo rollo Como las tendencias que apunta... Aquí, de esto es lo que juegan los pros, esto es lo cómo se equipan los pros en según qué situación. Te puede hacer algo tipo champion.gg y demás de whisk que la gente está haciendo, pero es que el problema de eso es que a la gente a la que le importa lo suficiente como para. Ya lo va mirar, a mirar en la sí. Ya lo va a mirar y no va a pagar sí, dinero. Claro, y pero... a la gente que le vendría bien tenerlo en partida porque es más vaga, entre comillas, le importa menos, no va a pagar dinero por ello. Es como si lo tiene lo va a usar, pero si no, le va a dar igual. Y luego ¿no? el tema de estrategias para línea. ¿Qué clase de contenido, qué clase de consejo te pueden dar dentro de un juego en partida? Que sea mejor que buscarte una guía en YouTube o una guía mucho más detallada afuera. Para la gente que quiera aprender más cosas sobre el juego. No creo. No lo sé, yo no sé. tengo mucha curiosidad porque pienso, cuando pienso en sugerencias de Wills y demás y de consejos, pienso en la. en la ASE con malla de espinas. Pero pero bien implementado, puede ser A mí me resulta esto mmm, un, un desnivel con respecto a los que. Eh, eh, quiero decir, en igualdad de conocimientos, esto me supone un desnivel. Porque, por ejemplo, en League of Legends, la bull correcta y la bull new correcta. Condiciona mucho, 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 en mi opinión. A lo mejor me decís que no. Una partida es decir, si un A de carry nivel... se wildea un, unas cosas y otro de carry se wildea las correctas, ese de carry tendrá más posibilidades de triunfar que otro. Vale, ¿y cómo pero... determina la aplicación que te estás enfrentando a dos personajes de AP o un personaje necesita heridas no, graves no, no, para sonarlo? Eso lo puede hacer, no, no lo sé. Pero... pero seguro que lo puede hacer. Seguro. De todas maneras, y Diamond quería decir algo. Dale volumen en nada, por favor, control aquí para nosotros en el altavoz. Dime, cuente. Dame cuenta, ah, dale bueno, cuenta. Yo, yo, básicamente lo que quería decir con esto es que para mí, buildearse también y tal, y lo he dicho un montón de veces, también es parte del juego, ¿no? Y me, y me dirá, vale, pero si tienes la API, la pita de Dizon, yo creo que se puede hacer bien para desarrollar en plan de tienes esto, esto, estoy y esto por aquí de habilidades, no sé. Que claro, a lo mejor tiene mucho burro detrás, no, no sé, evidentemente yo, sé. yo de programar, ni sí. mucho menos. Pero... Luego también con los objetos en el LoL pasa una cosa, que es que los activos nadie los usa, entonces a lo mejor la página te está diciendo, muéldate esto, que está súper bien, y luego no lo usas. Pero y si hay es cuatro activos. Peor. Bueno, en el LoL muchos se lo han comentado, ¿no? Fernando, tú creo que lo has comentado alguna vez por Twitter y tal, sí. que sacan artículos los de Riot diciendo, bueno, pues quitado tal activa porque la gente no lo usa, porque no sé qué, entonces, bueno. A lo mejor te puedo decir la optimización la del juego sí la build óptima aquí es esto pero si la gente no lo va a usar estás pagando 3 euros para buldearte peor y aparte los picos de poder y todo es que no sé yo, 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 te, digo una cosa. yo te digo una cosa sí una página una persona, y una, una aplicación persona. es imposible que te digan exactamente lo que te tienes que comprar en todo momento porque influyen los tiempos de vaqueo el pico de poder todo no influyen estoy... muchísimas más cosas yo no sé si va a salir bien pero lo de que se puede hacer algo Uf. decente sí que me parece innecesario sí. o que no aporta mucho también yo no... Eh... Parece que va a ganar el SKT, pero Team de Fight decisiva por cierto. Parece que va a ganar el SKT. Está Quentin ahí atento. Pero yo creo que sí que se puede hacer. Más que nada porque al final todo es para en mi opinión. Y en el juego todo es, es muy matemático. Y hay eh, consejos muy básicos que se pueden dar que son muy, 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 pero... muy, 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 muy efectivos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. háganos secate SKT. Ahora, aguántate, Juste, contra Choga ah, ha, ha, ganado, ah, ha ganado una, que va a la tercera Eso es Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Cardenete eh, Algo, por ejemplo, de el sí. 90% de los AD Carries Ha buildeado eh, Que ha ganado Ha ganado, ha buildeado este objeto Juste, contra en tus tu campeones. partida, el 90% de los Twitch Se han hecho un Guardian Angel Necesitaba ese Guardian Angel, no, necesitaba pegar daño Así que tenías que comprarte un objeto ofensivo Y te vas a hacer el Guardian Angel y te vas a morir igual pero, Porque el 90% pero, de la gente se hace el Guardian Angel me estoy acordando de una partida que tuvimos vimos cabrón yo en stream y nos descojonamos por tu build. Pero es, un, pero es una. Pero es, luego también ¿Y hay, que, un, hay un problema y, ahí, yo este, que yo creo que tú estás como sobrevalorando un poquito la build en partidas de gente, digamos, claro, normal, claro, claro, no claro, buena. Claro. Es decir, tú te puedes buildear lo que quieras que la vas a liar en cosas mucho más importantes que la build. Una partida de cualquier cosa que no sea lo bueno, digamos, gente hace ver, muchas burradas. Entonces da igual lo que tengas que a clara. Morir tú solo sí, cinco ahí. veces. Evidentemente. Morir, no, sí. La build viene persona, bien, pese a que algunos digan que debe retirarse. Bueno. No compartimos eso No va a comprar ese Porque es como yo te voy a decir un tío Que es porque yo Como te... tengo curiosidad le sigue, le, le No, sigue no te voy a decir vista. un tío Probablemente te lo va a decir Un sistema automático Que puedes saber hasta más Que muchos también lo digo Bueno Pero también, no de la misma entiéndeme, entiéndeme forma entiéndeme claro. el También os digo que eso Que hay cosas Que aquí son de pago Que por ejemplo en el LoL Ya son gratuitas Y hay otros juegos Que por ejemplo Que también son gratuitas Como por ejemplo Las builds con mayor win ratio Y según situaciones y demás Que nos lo podemos encontrar En, en Arena of Valor Y creo que también Eso también lo puedes encontrar En el Dota Pero fuera del juego ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta. Una vez dicho esto, y el otro también hay builds sugeridas, pero son basura, no sé todavía por qué están ahí. Pero bueno, vámonos con, con más cositas. Como por ejemplo, eh, por cierto, nos pones por última vez la encuesta, a ver qué dice la gente. Creo que la, la mayoría ah, de la gente no, sabes, el otro no. día era un, era un no arrasa, algo, con lo que sigue ¿no? Ahí, ahí ah, lo 80, tenemos. 80-20, prácticamente espectacular el, el no. Vámonos con algo que también es un no, que es nuestra gran amiga Kaisa eh, Jope. Que no, que rayo dice que está súper bien y que su problema no es el rango. Ah, no, que al día siguiente le bufan el rango porque Eso es una mierda. Es, ahí está el tweet de Edelweiss que decían hace no sé cuántos días: que decían, eh, Kais, el win rate de, la, de Kaisa Bot es mayor que en otras opciones, dice lo que sugiere: que el problema no es su rango. Ayer de repente ponían un bufo y decían esto es el, el cinco tweet. días de diferencia cinco días de diferencia y dicen cambios que estamos experimentando en el PBE, le subimos el rango le subimos el, ra el rango de otro ataque le subimos el rango de la Q le subimos el tiempo de le bajamos el tiempo de casteo de la E y le subimos la velocidad de movimiento que te da la, la E ah, también buff, eh. que son entonces le voy a preguntar al Diamond te has encontrado con muchas caisas en solo Q o no o la baneas para que nadie Bastantes. lo toque. No, que no la baneo porque no me parece un personaje que ahora mismo esté fuerte. ¿Y qué tal? Pero, pero lo que dice Rayo, en plan, eh, tiene más win ratio en bot, ya claro, que si pones una Kelly en jungla, también va a tener más win ratio <laughs> en bot, ¿sabes? En plan, el problema no es el, el, el rango, ¿sabes? lo que se inventen ellos. Yo creo que ahora que con los buffs que le van a poner va a estar decente o bastante rota, pero ahora mismo, quitando que es el punto este de que la gente no tiene ni idea de jugar contra los personajes nuevos, creo que está bastante mal. Y qué te parecen estos cambios, Diamond? Es decir, le suben el rango, el rango de la Q y le bufan la, la E, haciendo que tarde menos en castearla y menos en, en, y te da más, más velocidad de movimiento. Yo creo que va a tener eh, así decirlo una fase de líneas más fuerte sabes. Pero luego en team sigo viéndola un poco extraña, ¿no? En plan, no, no conozco el todo todos sus habilidades y demás, pero plan, no la veo veo muchos acarries por encima. Uh -huh. Puso Riddle un tuit ayer porque hay misiones relacionadas con Kaisa, también para incentivar sí, sí, que sí, se compre. Sí, sí, y hay una que es ganar una partida con Kaisa. Correcto. Y puso en plan que, <laughs> que se lo va a poner en el palmarés porque es jodidamente difícil ganar una partida con Kaisa porque es malísima. Es correcto. Sí, 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 es correcto. ¿Creéis que estos cambios.? No sé si cualquiera de los tres se quiere aventurar. ¿Con estos cambios va a, vamos a ver algo más de Kaisa o da exactamente lo mismo? Hombre, se verá más. Sí. Aunque solo sea sí, por pero, el so... supuesto efecto placebo, que no es un efecto. Esto lo sí, Claro. claro. Vale. ¿En, competición en competitivo, ya? no. no da ah, igual, porque además, no, se, no, no se puede ver hasta claro. dentro de varias semanas. sí Pero en cualquier caso, es que quizá no es uno de carry estándar como otros Si tienes que buscar un estilo también de composición un poco distinta A mí me recuerda a Jin algunas cosas con la W y tal, que es como. Tienes lo que lo ya, Pero la cosa a, es que Jin ¿eh? es un personaje que es bastante decente en línea y que luego tiene ya, una también. posibilidad de esa a tu también. equipo con utilidad que esta, este personaje no te lo proporciona. Ya, Yo sí. la única viabilidad que le veo es como mandarlo todo el rato a la Asylene porque potencial de duelo tiene bastante. Pero entonces ¿quién lo va a jugar? ¿Un fanatic con el antiguo playstyle de Reckless que para eso tiene otra de Garris que son mejores en Sidelane? No sé. Y que escala mejor. Es nuestro gran mejor amigo. Cuéntame, te veo así como tenso, no, eh, ¿estás como muy tenso? Estás muy tenso, ¿verdad? Por ese KT. Porque podría ah, perder claro. a lo largo de este programa. Podríamos ver cómo te vas desmoronando. Si o pierde, no, se o queda la alegría. 6-9. Rox juega contra Condú esta eso semana. Es. Y la siguiente. si sí, es cierto que ese KT tiene calendario fácil. Pero creo que eh, Rox juega contra Ginner y contra. Si te contra la KSV verdad, me parece me pillas, pero... sí, va a estar bastante close si pierdes ese catálogo. que por cierto uno de los temas hoy es eh, bueno en teoría pone aquí minuto 27 pero ni de puta coña que es top ten anime betrayals está puesto así en el tema y espero que Control cumpla su prometido y ponga en el que el tema es top ten anime betrayals ahí en el en... La pastilla. No sé cómo se llama eso. El otro día dijeron que tenía un nombre raro, ahora ni me acuerdo. L3. No, no, no sé cómo se llama, pero. Es un logo Lo que sale abajo. Sí. sí. Un rótulo. No, le, le pusieron un nombre muy raro si en, es el, en, GTX, en En Patreon me dieron el consejo y demás. Así si que es no en sé. GTX moda así inglés, es el L3 banner, pero no sé qué están hablando por aquí. Más pero que nada, pues poco... La pantalla dividen por tercios, entonces el de abajo, pues eso es un lower. Se han suscrito. Vamos antes de hablar del 8.6 porque el 8.6 quiero comentarlo un poquito para que lo vayamos digiriendo cuando salga de la semana que viene. Es cierto que no lo vamos a ver en competitivo hasta dentro de un rato largo porque ya se acaba ese leo que va a ser en el 8.5. Lo vamos a ver en competitivo directamente. Yo creo que el 8.6 no. Pero cambia mucho. Pasarán cosas. al 8.7 digo yo. Por, ¿no? no lo sé. Pues no si, tengo... si son todos los playoffs en 8.5, sale, sí, sí. sale el 8.6, saldrá el 8.7. Puede pasar, el, 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 no muchas veces hecho ha sido así. El Pan Europeo. No me falta el Pan Europeo no que creo si que va a ser ronda Yo creo que va a ser el Pan Europeo o... antes del MSI. Hombre, debería. Tiene que serlo. Porque es en abril, a mediados de, abril, de abril. abril creo que empieza más o menos. Sí, así. pero antes del Pan Europeo, entiendo yo que fase final, los equipos estos de Origen, Penguins y tal van a la fase Sí, no lo, sé. Claro, no lo sé. Tampoco le gusta mucho a Riot que no haya como ninguna competición en, en algún parche. No sé, alguna vez. Han, pues, no lo sé. Yo creo alguna que cosilla por ahí solo para que se pruebe. Así yo, mi sea. intuición, lanzo aquí el triple. G gentes, estad atentos. Esto es mi intuición bueno, porque nadie me ha dicho nada. Esto es mi intuición porque nadie me ha dicho nada. El fin de semana de la LCS, ¿vale? De la final de la LCS, que es el 7-8, que vamos a estar por. El Copenhague, correcto. El fin de semana siguiente, ese fin de semana después, no va a haber nada. Pero yo creo que al siguiente ya empezará el paneuropeo. Cuando termine el paneuropeo, descanso y una semana después empezará el MSI. Creo que eso va a ser más o menos el horario. Así hablando un poquito como el que no quiere la cosa, ¿vale? Una vez dicho esto, le damos las gracias a... Que, así, A Magic Soli, CJ, GMJ, Spectro Dark, Son Yuseki y Game que se suscriben. Y SN idiot dice, pone traición. <risa> <risa> no serás tú la reencarnación de Stephen Hawking, ¿no? Ahora que. Pregunto, vámonos con el 8.6. Eh, una lástima de Stephen Hawking, por cierto. Vámonos con el 8.6 porque han salido ya. Tenemos bastantes cositas en el PB con el 8.6. Y ayer estuve mirando un poquito a ver quién nos llamaba la atención, porque yo creo que es un parche al que hay que prestar atención a los que tanto a los que jugamos como a los que no, porque va a cambiar muchísimas cosas. Y tenemos varios cambios, por ejemplo, el Ignite. Le voy a preguntar aquí al amigo Diamond que, que, que lo tenemos por aquí, aquí presente buffan el Ignite, le dan prácticamente 100 más de daño Diamond, ¿qué te parece? A nivel 18 A nivel, al a nivel 18, a nivel 18. Yeah. al principio son, eh, son 10 pero que es un poquito más, más que sí. es un poquitito más de daño verdadero con el prender, ¿Qué te, ¿qué te parece? Creo que ningún campeón que se jugara con Barrera o Heal va, va a jugarse con Ignite es decir, un Ignite en late muy pocos campeones quitando de support y demás que eso creo que sí Sí. Eh, medio yo hablo en medio eh, no creo que se una Oriana por ejemplo dudo que se juegue con ignite simplemente por ese cambio ¿sabes? el cambio que sí creo que, que a lo mejor deja de jugarse el heal y se juega más Esos. barrera o ghost es el, el cambio que le ha hecho al al G, el de Elan... el cooldown Elan. El Dos. cooldown son 30 segundos más, si no me equivoco. ¿no? Sí, el cooldown le aumentan el cooldown. Uh -huh. Eso también es un cambio interesante. La cosa es, ¿para qué juegas un Ignite en late? Porque no es para hacer 100 de daño verdadero, es para pues, cortar cura y. Es que el problema no, es que es la así. mecánica debería ser al revés, tiene que ser mejor en early. Al final, nunca ha sido tampoco un hechizo de decir, oh, tengo Ignite. Pero cuando nerfeas el... el heal y cuando bufas a lo largo de la partida el prender o sea la, la idea está bien llevada a nivel de decir pero no es que es solo el mejor otro claro claro pero al fin y al cabo también tienes que ver los personajes que se juegan en el ecosistema Correcto. porque si tú sí. me dices que sí. se sí. jugara Ancel y tal te digo bueno pues me parece razonable porque ahora puede tirar más ulti con posibilidad de kill porque no tiene mm. capacidad de respuesta Correcto. Muchas jugadores. veces los campeones que vemos con, con Ignite es porque lo llevan para línea y después simplemente no claro. llevan el libro y no se lo pueden quitar. Pero Late claro, es de claro, los claro. peores sabones que hay muchas veces. Y muchísimos supports cuando llevan el libro se lo quitan porque vale más. Cien más de bueno, 500, 400 de daño lo que sea, o que tu Tamcence pueda salvar el carry y, y quitarse un, un stun con un cleanse claro. o lo que sea. Hay, hay muy pocos medios que, que puedan utilizar el Ignite en late, en plan no se van a, no van a estar tan cerca, claro, por así ni decirlo, ni de la gente o de los de los campeones enemigos para que salga rentable llevar Ignite. Sí, Ari, decir, Ari, quizás. Lo, lo van a seguir no, llevando no. los supor que vayan no a Oling o va a matar en línea. Que bueno, vale, pues un poquito más de daño. Algún top que usase el libro, rollo Vladimir, Riven, Renekton. No sé si le merecerá la pena con la nueva runa de más, Yo creo que no, porque luego puede hacer más veces el flash W, pero no lo creo. Me Ese tipo que de, que de personajes quitar, y ya está. ¿sabes? ¿Cómo? Que luego te lo vas a quitar el Ignite. Los top laners lo usan para línea, claro, que luego no. se sí. Quita, sí, pero que me quiere. refiero que no sé si le vale más la pena llevar, por ejemplo, Prest o Electrocutar o Aftershock que llevar el libro simplemente para luego tener menos CD en el flash y llevar Ignite. Luego tenemos también en este parche 8.6, tenemos varios cambios, eh, bueno, tenemos algunos cambios que eh, hay que entender. Si os metéis en el pvp, por ejemplo, veréis cambios a campeones como el, como el Kha'Zix, como Kain y demás, y diréis ¿y por qué estamos viendo esto, estos bufos a estos campeones asesinos? Yo al principio decía, bueno, menudo bufo. Quieren potenciar también la agresividad en el early, pero luego tienes que recordar que el nerf que le han metido al, al filo oscuro es espectacular. Es decir, creo que ahora hace menos, 100 menos de daño también. Voy a buscarlo por aquí, porque ahora mismo no me acuerdo. Yo es o sea, que ese sí no lo he visto en Surrender Up 20. Sí, 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 sí. El filo oscuro, espérate, lo voy a buscar yo por aquí. Que un eh, poco sí, le quitan 120 de daño, una cosa así. Sí, 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 sí. sí. El ah, antes pegaba más a Melés. O sea, pegaba diferente a Melee y a Rangos. Ahora pega lo mismo y la ha un porrón. Sí, ahora es el daño. Antes hacía de 65 a 320 eh, con lo de Melee y demás. En Rango 45, 300. Y ahora es de 30 a 200 de daño. Ojito al palo que le dan. ¿Sí? Ya dijo Riot que le querían que ir a quitar poder al Dashblade. Y se lo han dado a los. Eh, eh, a los... Yo os lo diré. Y se lo han dado directamente a estos campeones. A los campeones. Que lo necesitaban. Diamond, ¿qué te parece a ti esto? Es decir, eh, mmm, ¿que desaparezca el Dractar O. Bueno, porque esto no, no creo que se lo hagan ya. ¿O sí? El filo oscuro. Uh, yo creo que no. Dejará de verse bastante. Pero creo que Raya te ha hecho en plan. Todo el mundo se está quejando de lo roto que está este ítem. Pues ahora, con los personajes que se siguen jugando, voy a meterle un bufo de la leche porque yo he estado viendo bufos, por ejemplo, a Zed, a o sea, un montón de personajes a de Gucon creo que también estaba por ahí y demás. En plan, que es como, como si llevara el, sí. el Raktar incorporado ya, porque es que los bufos que les ha metido no son normales. ¿eh? Sí. Luego tenemos también otras cosas. Por ejemplo, el, el cambio de las oleadas en el 8.6. No lo vamos a ver todavía. Pero, por ejemplo, toquetean el bonus de daño a súbditos con el static, para que nos hagamos una idea. Tocan distintas cosillas. Aparece también el Surelia, que es este objeto de su, porque hacía muchísimo tiempo que no lo vemos con un icono mejorado. Porque lo, la última vez que lo veíamos en el PvE era bastante clásico. Y cambian también lo más interesante, por supuesto, creo yo, que podemos. de lo más interesante que nos podemos encontrar en este parche. Eh, estoy hablando. De de la nueva runa de la. Ahí tenemos el Surelia, que es bastante bonito. Pero también tenemos la nueva runa de precisión, que es la de Conqueror, que aparece un hacha como, como símbolo. Nerfean un poquito, por cierto, el Bone Plate, no sé si se llama así, pero es la runa esa que aparecen como los tres alrededor y que te, te hace menos daño. No, mal. Sí, porque se la hacía bastante gente. Y el, el Conqueror, Diamond, te pregunto yo también y luego le pregunto a Cardenete, ¿qué te parece esta nueva runa de precisión, sobre todo ahora que estamos viendo campeones como Olaf y demás que decíamos, cuidadito porque le va a venir bien? Cuéntame, ¿te parece suficiente para que veamos campeones top por ahí o, ¿o qué? Eh, pues estaba leyendo ahora mismo porque antes mira que no la, no la había visto, no había llegado tan abajo. Así que pregúntale a Cardenete, ya Cardenete. La, la acabo de leerla y te digo. A ver, mi gran duda es el tema de que refresca eh, la mejora si eres melee. Si eres melee, automáticamente la refresca. Claro, pero ¿qué implica? ¿Que te vuelve a dar durante 3 segundos el de 10 a 50 de daño y convierte el 20% o cómo funciona? Todo. Todo, sí, entonces sí todo. está bien con melees. Con Ranged no creo que se juegue. La, es que La intención no. es que la jueguen los... No, no, planer, bruiser, sí. para arañas parece bastante mala al menos por lo que veo ahí pero sí si que te con un melee si la puedes refrescar todo el tiempo que estés en combate es algo casi permanente o sea los primeros 4 segundos no pero bueno porque a además el no tema es de estar bien. en combate yo lo, pasos, lo pienso decir, siempre con un renekton es sí. decir no necesitas entrar meter las habilidades que son lo que quieras convertir luego a daño verdadero bueno en general tu daño y te quedas ya sin cosas con los que infligir daño sino que Está en combate a lo mejor desde que recibes daño de súbditos o desde que te da el enemigo. Es que igual que la garra del inmortal. Sí. Dicen por aquí, en mirad allí. Boston, de hecho, con el 20% de daño, yo creo, en plan lo matado en un combo. Dicen por aquí, mirad allí o a Yasuo con esto. No sé si Yasuo encaja porque Yasuo tiene de electrocutar, ¿no? no es que no sé si Yasuo no, quiere estar Yasuo cuatro se segundos con... pegándose contigo. Uh, no, pero con los minions, oh, luego oh, es el combo. Yasuo y te vas. se solía jugar con pie veloces. Con pie veloces. O con press attack. Dependiendo Depende del, del estilo de juego. ¿eh? Yo sería... Pero se supone que en plan. ¿Tienes el 20% siempre que estés en combate con los melees? Sí. ¿Según esto? De después de 4 segundos en combate, eh, tiene la mejora de daño. Cuando, supongo que es cuando le pegas hasta el básico. Hasta que acabe el combate, ¿no? <laughs> ¿Cómo, cómo? Después de 4 segundos en combate, sí, sí, sí. hasta que acabe el combate, la tiene Claro, los claro. Melés, y se si se eres mal. un melee, cada vez que pegues entiendo un básico, porque dice ataque. Bueno, dice ataque. No sé si es un ataque básico no. o si es una habilidad. Dañando a, a cambiar los enemigos. O sea, el Las ataque de la app lo refresca. Vale, pues cada, cada vez que le haga daño se te refresca la mejora. Entonces, sí. hay un trade largo con un Renekton te puede salir bien. Lo único de Renekton precisamente no tiene un patrón de trade largo, pero. Ahí lo tenemos. Mm, Luego tenemos. No sé. Dime, Diamond. Nada, ah, que no sé, no, no tengo yo muy claro si. Si se va a jugar tanto o en plan si va a ser la. La verdad es que esto la... es tope, pero es que habla pulis o página a la gente que no se juega. Aquí hasta que alguien no haga la diferencia de cuánto daño haces con un ataque, en no sé cuánto golpe y con esta no lo a ojo bien. es difícil sí, Si van a estacar bien, porque vas a tener, pero bueno, no sé. Avancemos. Tenemos, por ejemplo, también el, el a, desaparecen dos runas, que es el Mirror Seal y el Iron Skin, que es simplemente la que te da eh, armadura o resistencia mágica al principio, y aparece una nueva que se llama Chrysalis, bueno, aparece así el nombre en inglés, que es al principio de la partida tienes 60 de vida extra y después de cuatro takedowns y demás, tienes eh, obtienes 9 de daño o 15 de poder de habilidad mmm, adaptable. adaptable, ¿de acuerdo? Nos, ahora mismo tampoco le vamos a prestar mucha atención porque tenemos muchas cosas que comentar en el programa del día de, de, qué de hoy. programa es de Valor. Claro, si sí, quitan la de... Dejan de otra vez 3 y 3 y 3 en las ramas de valor. Porque aparecía una, una rama con 4 y mueven una, no me acuerdo ahora ¿Y, ¿Y en qué rama está? En la... la... Tal y como lo dice usted está la última. Creo que sí. Porque si había 4 en esta, tienen que reemplazarla por la Gelder mm. quitan. No, sí. se, no se va a jugar esta fuerza renovada. Sí. Básicamente, no sé muy bien porque qué Están probando cosas Déjalo, déjalo arriba, que son muy bonitos Están probando cositas Venga, vamos a pasar a más cositas vamos que el ritmo eh, Qué, qué bonitos Es que si es que no, sé qué, no sé es que, con vosotros me duermo Venga, eh, ah. hablando de cosas divertidas Tenemos el tema que viene ahora eh, Es algo que tenemos que hablar Muy serio ponlo, ponlo en pantalla, control Control, ponlo en pantalla cuando puedas porque es un tema muy... A mí me gusta más la imagen de P. Sergio, ¿eh? ya, ya lo adelanto. Lo que quiera control. Yo ahí no me voy a meter en la creatividad. ¿La eh, yo no he visto sí. esa imagen, creo. Yo sí la he visto. Por la divertida, por la divertida. O las dos. Pero tenemos que hablar de una cosa, que es realidad. Total realidad, ¿vale? Eh, ¿La vamos a ver ya? Es que esto es de tensión. Es que mejor verlo antes de hablarlo, ¿eh? No, no. En mi opinión, ver, es de verlo antes de hablar. Que Control parece que está preparando la <laughs> imagen, pero está preparando la cabeza del cochinillo para tirarla, no os Eso también es verdad. Entonces, eh, por aquí ya empiezan un poquito a adelantarlo. Spam discalvario. Calvario, si encuentran es un mercenario. Calvario es un emoticono de un señor calvo. Lo digo también un poquito porque está cogido con pinzas, pero lees Calvario con el emoticono del hombre calvo y tampoco es que te resulte raro. De acuerdo. Ahí lo tenemos, con la imagen de Pesergio Ah, vale Que es bastante, es bastante graciosa ya, tengo que ver, seguro. No, eh, no, no, no he visto eh, Top10 anime metrallas, gracias Control por no decepcionar a tu público Primera pregunta que lanzo yo a las gentes del chat ¿Cómo reaccionasteis cuando visteis lo de que Quentin iba a lo de LVP? Esa es mi primera pregunta nosotros sabemos cómo re reaccionó Toad, <risa> pero <risa> eh, no sabemos cómo reaccionó el público. El dice, pero si no sabe ni hablar. Yo cuando estuvo aquí hizo muy bien de tertuliano. No me lo puedo traer de tertuliano porque hace cosas. A ver, yo quiero que baile. <laughs> ya está. Tiene que bailar, es correcto. Una vez dicho esto, eh, no puede ser LVP Quentin. Espera, joder, cabrón, me cago en Dios, la gente que está escribiendo mucho. Eh, los Hay cojones. Mucha en... por lo que veo. Espera, espera. Traidor. ¿Dónde <laughs> quedó la S la SL? No me suena, a nadie le suena. Eh, me alegro mucho. Eh, pensé que era obra de berenjeno, la verdad. No, no tiene nada que ver con esto. Dice 198 98 Jam, dice, me hice un pajote. Nebier 17 dice, se me puso como la torre de Pisa. Villodín, esperable 100%. He de decir, he de decir. Eh, que es que hay mejores expresiones para hablar de una elección, ¿eh? Me está decepcionando el chat. Es que <laughs> Cada uno con el sus. Tema es el tema parece ser, según me comentaron por. Bueno, por MD mientras yo me iba aquí. Iba y vaya a hacer stream. Sí. Hizo un leak un poco pequeñito. A ver, vamos a ver. No lo sé, lo, ¿no sé, lo A ver, a ver, a ver. Una cosa es que yo no me acuerde de lo de White Knight. Que ahora lo hablaremos. Pero he de recordar. Que el VP el día, claro, el jueves de la eso. semana pasada, no, dijo: fue el, fue el, Sí, porque fue el día 8 de marzo, fue el día internacional jueves, de la Mujer. Jueves. Sí, es cierto. Dijo el VP: Quentin, te vienes a Murcia en el chat. Hecho, y yo lo leí en voz alta. Y dije, delante de 1400 en las que fueron personas: Dije, Quentin, dice el VP si te vas a Murcia, que tienes un MD. Y creo que tú mismo en directo dijiste: Es verdad, me ha llegado un MD. Sí, en directo. En momento, sí, o sí. sea que. Pues sí, pues sí. Es verdad. <laughs> o sea que. Hubo sorpresas, pero no, había que leer menos, entre líneas. Aquí menos. Y Jorge Puta, el WP, Jorge Puta en plan, bien. A las 4. En ¿no? plan, colegis. Jeje, a las 4. A las 4, ¿eh? A las 4. ¿Eh, cabrones? A las 4 de la tarde. Una vez dicho esto, no sé si hay más reacciones al Top Ten Anime Metralla. Grandes por maníacos por los, con los leaks. Fue en el mismo programa. Yo ahí lo dejo. Eh, se me ha puesto. O sea, en Hiesta cuando he visto el bebé Quentin. Esto es una frase también de... Mi primera Camilo noticia Moria. fue aquí. O sea que... Es correcto. Eh, más cositas. A bien? Cabra no le caen palitos. Es gallego. Es un palo fácil. No lo pillo. ¿Por qué deberían caerle palos a... Supongo sí. por la coña de es portugués No sé si no... no sé. Vale. Una vez dicho esto... Porque... Eh, no reacciono. Se le dijo si sí, lo sabíamos. Como ya adelantóis por maníacos. Es correcto. Una vez dicho esto... Mmm, ya está. Ya no hay nada más que comentar. Salvo que hay un... Eh, hay un poquito de traición. Hay un poquitillo de traición. ¿A quién? O a Cardenete, quién? ¿tú consideras que hay un poquito de traición? Hay un poquitillo de traición. ¿Por qué? Hay... Yo quiero entenderlo. No, 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 hay tra... yo veo ahí la traición. Y la gente, la gente ve que hay, tra... que hay traición. A ver, en ningún traición, momento me parecería traición. Y aparte que yo sepa, es comentar el evento. Y ya está, ¿no? De momento, por lo menos. Mm -hmm. Y si me dice que se van a Barcelona o lo que sea a trabajar, <laughs> Eso... pues tampoco ¿Hay... sería traición, pero bueno, sería Quentin, irían, pero... Quentin sin hacer revelaciones. Hay conversaciones para el VP Quentin, revelanos. No, no las hay. No reveles, pero revela. Ahí, gracias, control. ¿En serio? No las hay, no. No hay. Seguro. A día. Bueno, a Baja, baja un momento. 15 a las 4 menos 19 minutos, miércoles 14 de marzo de 2018. ¿No las hay? ¿Seguro? Sí. 100%. A ver. No. Había conversaciones, no con el VP de otros sitios, cuando dije yo lo de diciembre… Pues diciembre, ¿no? Cuando hubo el cambio al con no sé. este Zulo. Que yo usted conoce, pues no bien aguanto, pero no bien aguento. El era Zulo el que Zulo. Yo, ¿Tu casa? Producto, <laughs> ¡Ah! Claro, 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 claro es verdad. Es que ahora es mi casa y puedo Pero no entrar. era en el VP. Claro, vale. Que yo, más allá de que no, no busco desmenazar a nadie, pero creo que si se tienen que llevar a alguien a Barcelona para ocupar el rol de analista, se deberían llevar a todo. Simplemente por el tiempo que lleva allí y… La trayectoria de toda en el VP. ¿Te pica que no te hayan llevado a ti, No, que, yo, yo lo tengo. Lleva a mi también, para mí es un poco traición a los deportes electrónicos que no te lleven, no sé. Porque... Algo que quieres decir. ¿Quieres ah, ¿no? no sé. de usted de... Uh. Es decir, considero que estoy más que cualificado para estar en una mesa de análisis de Superliga Orange. Bueno. Hay cosas en las que, por ejemplo, Cabra sabe mucho más de análisis, pero no se conoce a los equipos, entonces ahí claro. yo sé más. Es decir, creo que puedo aportar una mesa de análisis, además ya tengo experiencia con Future, MS y demás, claro. pero bueno, si han tomado esa decisión, pues para adelante pero te duele en el corazón no, porque a no, cuenta ¿no? mm, mm, se lo dije ayer a esta gente por el por el grupo me jode no ir a los eventos por no verlos porque coño me gusta estar con la gente pero realmente es un viaje que te trastoca tra 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 mucho la semana para una única final y no sé tampoco es que irse al extranjero por un día sí es verdad, <laughs> es verdad que es complicado eh, Diamond, ¿tú te ves algún día, porque Conator va a estar en la mesa de análisis, yo creo que es un poco, porque últimamente Conator está on fire en, en Twitter y tal, y, y habla bien. Pero tú te apuntarías algún día a mesa de, de análisis y, y de competiciones y tal, o qué, o no? Eh, de hecho, creo que lo puedo decir, vaya, no creo que sea aquí nada raro. Sí, yo creo que eh, puedo A decir. mí me ofrecieron ir también, ¿vale? Ah. Yo tenía mucha ilusión en ir y demás, pero... Es lo que ha dicho Cardenete también, ¿no? En plan, yo estoy ahora mismo en Vitoria, 12 horas para estar sí. un día y medio allí, me parecía una locura. ¡Uf! Ojalá. Viaje Vitoria claro, Murcia, es que, me suena. <laughs> a, mí, a mí lo que me sorprendió fue que hubo un tweet que lo vi a posteriori de. Eh, dentro de poco se sabrán los comentaristas que volarán a. a Murcia y también vendrá con Ator. Y no sé cómo va el trayecto, pero 12 horas en avión de Vitoria a Murcia no creo que haya. De Vitoria a Murcia No, no, hay un no, autobús 12 horas es que te, imposible te, te que haya nadie Te avión. digo yo Hay un autobús no hay rico, rico aviones. Joder, bueno, que si sí hay un autobús rico, rico Yo, yo soy Y sí, sí, vamos sí, sí. No, sé, no sé cuáles son las condiciones Pero a lo mejor le pagaban un millón de euros Entonces si sí me meto 12 horas en un autobús, ¿no? Y pero me parto el piso. meterme 12 horas de ida y 12 horas de vuelta Divertidísimo cierto. Para 5 horas de final Como mucho, ojo ¿Cómo? Claro, mucho? Es que la cosa era eso, en plan, a mí me encantaría y si lo hacen en otro momento y me invitan seguramente, o sea, casi 100% voy a ir, pero es que Murcia a un mejor de 5 o una final y en total son 24 horas en un tren, pues... Es que, es que, pues que, es que, es que no tú... me sale rentable, pues es que no me sale rentable este por me ningún me lado. Un poco... pero bueno, no sé. ¿Por qué? ¿Qué te parece, Quentin? A ver, son muchas horas. ¿Y sí, yo lo entiendo, pero... ¿Pero qué? A ver, te sus condiciones, yo no hablo de... Yo que estoy viendo a ver, los en precios plan de... Es que me apetece una mierda ir porque está tomado por culo. Y, y por ya. lo que, pero es lo de, es lo que, lo que decíamos. Depende de lo que te paguen y depende de un montón de cosas. Es como, ¡Buf! Por eso te digo que yo no y depende de lo que de recibes. Es, es como claro, el, ese es el, pero tema. es que a lo mejor yo tengo una mentalidad muy extraña en este sentido. Pero es que estos eventos ocurren una vez al año hay dos. Tres, ya, pero tú cuatro, vives en pero tú vives en Madrid y ya estás acostumbrado a hacer viajes y lo bueno de vivir en Madrid pero es ver, que vives vamos a, a la ver, misma vamos distancia de estos sitios. Por cierto, a la casi Top para azale. Uno de los memes, en serio, más... sí. lo siento, sí. Quentin. uno de los memes más habituales en este programa es que soy un vago, que está todo tomado por culo, que no apetece moverme Claro, pues te estoy diciendo que para mí hay momentos en los que sí compensa. A ver, también tengo una cosa, también tengo una cosa y pasamos de tema. Quentin, Quentin dice, "Bueno, voy a dormir." Y duerme. Ya está. En los viajes. Cosa que… Es verdad. Está bien, es verdad. Está bien. Y, claro, diréis, ¿y usted, ¿Yuste, cómo exageras? Que... No, no, no. no, no, no y usted no, dice, no. bueno, voy a dormir. Y duerme. Y ya está. Literalmente es así. Verdad, es verdad. De hecho, mucha... bueno, ver Que sí, si que, sí, que, sí que sí, como, que, sí ¿y usted, que sí, que sí, que sí. cuando Entonces... lleguemos te veo, ¿vale? Claro, 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 sí. claro, claro, claro. Por terminar, más allá de las condiciones, creo que también depende de la motivación de cada uno. Por ejemplo, Cabra… Eh, le conoce la comunidad española, pero no ha estado nunca en el, la exposición del de VP, entonces a lo mejor le interesa más por diversificar sí. audiencia. Diamond, la gente del VP, yo creo, el público del VP, yo creo, lo conoce de sobra. Es decir, tampoco le compensa tanto en ese sentido como para decir, me sacrifico del viaje porque voy a recibir una cantidad de visibilidad que me compensa. Pero no o no así. es tan importante para, entre comillas. Claro. o sea, ha estado jugando esas... No, a no, a ver, a mí me interesa, vamos, ya te digo, si hubiera sido un siempre positivo, otro pero... sitio, o me hubieran eh, de alguna forma, eh, algún avión o alguna forma de ir que no fuera... Es un día viajando para estar allí mediodía. Que no es, sí, sí. No es un evento de esto... dos, tres días. Eh, Avanzamos. No, un, un, una si final. para mí no me sale rentable. Avanzamos. Pues tú vayamos, no sabes, si vas tú a acostúmbrate. ¿No? A ir sabes, Cueti, y demás, no pero, ¿pero en serio. Pero, Katie, tú no sabes lo que recibe uno y lo que recibe otro. Así que no bueno, sabes. Avanzamos. Pero vámonos, vámonos. Pero no hablo, vámonos con. El, vámonos con la LCS Europea. Porque tenemos que. No sabemos quién va a estar en la. No sabemos quién va a estar en la final de la SLO, que es la semana que viene. Pero tampoco sabemos quién va a estar en los playoffs. Se decide este viernes y sábado. Se va a decidir este viernes y este sábado. Que lo tengáis en cuenta. Pero solo sabemos dos equipos. Pero es que creo que el resto de los candidatos. Todos pueden Todos ir. están en la pelea. Todos se pueden puede quedar 8, fuera G2, se puede quedar fuera Vitality y cualquiera. 8 está con todos todos, todos, o sea, todos tienen posibilidades. ¿vale? Uno mucho menos que otro. Hay, uno, bueno. hay tres bloques: dos que están 9-7, que son G2 y Vitality. Cuatro que me parece que están 7-9. Sí. Y dos que, ¿Y que son 6, y 6, H2K que están eh, 6-9. Imposible. No, 6, 6. Pregunta. 6, Seis, seis, diez, diez, ¿qué seis, he diez. seis diez. perdón. Pregunta perdón. que les hago la, a las gentes de chat. ¿Quiénes creéis vosotros que van a pasar de los seis equipos que todavía no tienen plaza y que tienen posibilidades? Recordamos que son fanatic y Splice, los dos equipos clasificados. Fnatic primero seguro. ¿Eh? fanatic primero seguro. fanatic primero seguro, no, no, pero no. no vamos a ver... Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Decía Quickshot que no. Creo que por récord directo creo que sí. Pero no el, dijo el, otro día, el otro día que sí. El otro día, cuando ganó Fanatic con Wipo, ponía sí. primer puesto asegurado. Si entras en la Ligpedia, te sale ya con el verde oscuro que vale. es de primer puesto. Sí, pues... sí, a lo mejor han cambiado la normativa sí, no, ahora, otro... pero. Vale, lo había dicho mal el si señor no, 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 no. Una vez dicho esto, eh, una vez dicho esto, tenemos una tabla con, la... con... ¿Quién ha apostado? Quentin, Cardanete y Diamond ¿Qué pasan? No tenemos la de Cobos No tenemos la de Cobos Pero antes de ver la tabla Cobos ¿Quién crees que va a pasar? Por aquí tenemos, por ejemplo Manuel Carro97 que dice G2, Vitality, Roccat, Misfits eh, Frely93 dice más o menos lo mismo Tenacitas ¡Tenacitas! Me parto la polla Dice G2, Vitality, que Misfits Más o menos por ahí van los tiros ¿Tú quién crees? Hay uno por aquí que dice Vitality, G2, Giant, Misfits Señor Cobos ¿Quién crees que va a pasar? Creo que Giants-Misfits, como, como es lo última que has dicho, porque… A ver, que les vivió la semana pasada, pero como que, no sé, no me pega. No pasa? te pega. No, espera, que espera, juega espera. cada uno? Más o menos… O sea, claro, a ver, es, es que aquí es importa que, más sí, que te importa más el, pero... el calendario y el récord directo que pero... el nivel que creas que tienen los equipos. Porque yo si tuviese que decir yeah. equipos que creo que pero... deberían estar por nivel, serían diferentes a los que he puesto. Efectivamente. Espera, tenemos igual, tenemos cachondeito Superhot Crew, Major Makers, Origen, Ninjas en pijamas. Lo has puesto sobre tu control. Es de Terrac, vale. Ah, es de Terra, vale, vale, me vale. Ah, ¿qué haces con Tú también, vale. ¿Qué, qué, qué trabajo? Estoy eh? pensando y de esos equipos, creo que quedan vivos, Selfie, Casin y bueno, Origen So, así eso sí, quedan, quedan, algunos. Quedan algunos. Vale, Una vez dicho esto, no es... mmm, enseñamos la tabla control. No, no enseñamos la tabla. Eh, Cobos, mmm, ¿tú habías dicho? ¿Quién habías dicho? Hijo, ¿Sal no, he hecho... Hay uno hay que? Hecho. Hay no, hay uno que todo el mundo pone claro, que es. Misfits. Todo el mundo dice G2. G2. Y. Tienen un calendario sencillo. Ahí tenemos prácticamente la tabla. La verdad es que cambia. No hemos hablado entre nosotros. No han hablado entre ellos. Nadie ha metido a Roca De hecho, yo les he dicho: Es que Rockat juega con Schalke. Que la no, a mí. ¿Bomis? contra ¿Bomis Misfits cámara, y contra H2K decir, ah, cámara, no. sí. Hay sí. gente que ha dicho De hecho, la primera o sea. que ha dicho Juster Misfits, Rocket, pero el problema es que si se enfrentan los dos Es muy posible sí. que uno de los dos se quede ya fuera claro. Yo he de decir, desde mi más profunda tristeza Que les encomendé Aquí a los caballeros presentes Caballero, bueno, lo que queráis Que eh, lo dijeran sin que, sin, sin que fuera entre ellos Para ver si había un poquito de conflicto No solo no había conflicto, sino que Cardenete y Quentin coinciden Y Diamond solo mete a Unicorns of Love En lugar de a Misfits Lo cual Me da profunda tristeza Porque yo esperaba un Yo poco quiero más saber algo. El razonamiento De Unicorns of Love Porque se enfrentan a G2 Que vale que no está En su mejor momento Pero sigue siendo G2 Y luego se enfrentan A y Misfits es Que, que el... vale que tampoco Está en su mejor momento Pero me sigue pareciendo Un mejor equipo que Unicorns ¿no? Yo creo que, lo que Es que G2 <laughs> Se juega a meterse también <laughs> Yo creo que a ver. La respuesta creo que La, ha dado, la has dado Diamond Has puesto ¡Samuelo! En vale, Sí, lo sí. He pensado, pero... Ha sido medio, medio troll o medio lo que me gustaría, ¿sabes? Como el último, porque sí, el último, sí. yo que sé, podría ser cualquiera de, los de todos los demás, yo creo. Quitando ubor y, y H2K, creo. O Es que, por ejemplo, a mí me gustaría que subiera Giants, pero Giants tiene Fnatic y Splice, ¿sabes? Ya. Yeah. Al igual que sal que tiene Fnatic el último partido. Yeah. Pero yeah. como se juega el último de todos y entiendo yo que sal que sabe lo que tiene que hacer ya en ese mapa, pues. Dice Quickshot en una no entrevista sé. que. En mis seis años casteando, nunca he visto un split tan competitivo como este. Mentira. Summer Una cosa 2003, competitivo sí. y otra cosa reñido. Competitivamente malo. Summer 2013 fue mejor que este, en esta misma situación. Oh. Más mm -hmm. empates, mejor nivel overall. Mejor este nivel puede ser, más igualado Después, ha habido alguno, ni de coña. Ha habido ¿Qué ¿Es? Un... Yo, yo, hubo un ha en la tu jornada. Tuvieron que jugar seis partidas más para ver quién se metía en playoff y quién descendía. Bueno. Uh, Todavía no lo sabemos. O sea pues, que... pues, pues casi como está este, realmente. Por pues, no eso no puede decirme que es el que, hasta, más que no pase, hasta que no llegue el sábado, no sabemos cómo va a estar la cosa. Claro. Y puede ser que sí, y después podemos analizar a posteriori, pero hasta el momento es ese. Es que. X decir además muy, era muy bonito porque jugaban super Wii la última semana y dice por aquí control control por favor hecho, explícamelo aquí, explícamelo porque me lo pones el séptimo la jornada y acabó segundo me lo pones en plan dado o sea, veneno no te entiendo dice control ya querrá decir competido y no competitivo dice as competitive as this one eso es competido o competitivo Ah, lo he leído bien, vale, gracias. Ah, bueno, que dice Control que ya podría haber dicho competido. Claro, lo mismo eh, dicho, que no lo mismo reñido. Vale. Correcto, correcto, competitivo Entonces decir que no, que el de verano, pero tampoco, aparte de ese. Pero, pero que habrá gente que no lo pueda contestar, pero tenemos muy buenos. estaba por ejemplo, Lemon 2, Alternate empezó muy bien, aunque luego se desinfló con lo de Creaton eh, Fanatic hizo una, una segunda mitad de Splitter de que echaron a Enriquez para metaje espectacular con Curzu. Sí. Luego SK se vino abajo también, Million Maker se vino abajo, pero no sé, el resto. Gambit, eh, decía Lord Evil Geniuses. también, es, no sé. Sí. Había… Es que había quinto empate. De segundo a sexto ya. tenían que elegir plazas. Pero ese gran. fue el día en el que. Las seis partidas sextas. Esa que... fue sí. la que termina Alexis en cuclillas con la sudera del. Yo la llamo del Minecraft porque me recordaba con los cuadraditos. Sí, una... <laughs> y estaba ya en plan. La última partida se les notaba a los de Gambit en la cara que no, no querían jugar. En plan, no podían. Sí, sí, Estaban sí. ya muertos. Sí, sí, sí. Es que era, era un día de, de, de. Después de una super week. Después sí, de una de de super Wii, A ver, no me lo pongas horrible. como. Estaban ahí picando piedra en la mina. Lo que, lo que más ha jugado un equipo es, creo, Snake. Un regional o un king, un king of the Hill en China, que jugaron como… Tres mejores de cinco en un día, ¿no? Sí, algo así. Y creo, y creo oh, oh, oh. Que los tres por una quinta eso, partida… Eso es muy, salvaje, ¿eh? y, no es muy y salvaje. Y creo que… No sé si luego se clasificaron o perdieron el, el quinto <laughs> mapa <que> del tercer bo <laughs> Me imagino siempre… Plan, plan, ¡Oh! Es como remando tres años ¡Ah! para morirte en la orilla, tío. Sí, de todas sí, sí, formas, sí. yo recuerdo que nosotros, mientras estábamos comentando esa jornada, fue en plan de, vale, mínimo tenemos ya dos partidos. Mínimo tres, mínimo cuatro. Ya como tenemos que hacer seis partidos extra. Y fue ¿Sí? como, ¿se puede hacer? Y yo en plan de, sí, pero a las tres de la mañana. Ah, ¿verdad? que lo estabas casteando tú. Claro, yo no puedo volver a mi ¿Con, casa. ¿Hay ¿Con, con quién casteabas? Era ocho aquel día, ocho se fue y enrollaron. Normal que dejara el sector. <risa> 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 Así. Y desde entonces, pues ya está, está, está estamos todos muertos. Eh, hablando de Kill, no sé si fue 2013, pero creo que sí. Creo que lo dice White Knight, verano de 2013. El puto White Knight. Sí, estuvo jugó en, Curry, alternate. en Alternate. Sustituyaron sí, sí. con lo de la muñeca. No, ¿De AD no, Carry o de no, no, medio? No, no. Estuvo de medio cuando era Forel sí, y no Lord. Era no fue a de Carrie. De A de Carry estuvo también. Y me jugaría una Pu cena… Puede mismo. que estuviese los dos porque eh, White Knight siempre hizo, ha sido el típico el rounder de Solo hecho, Q. De hecho, lo que hicieron fue pusieron un anuncio de Va a venir a sustituir a Creator un viejo conocido. A raíz de que ya había estado en el equipo de medio. Pues. Creo que y Lord tuvo o una sanción o una pequeña lesión. O a, no, no sé por qué no podía, no podía jugar. Jugó en medio y a lo mejor luego, cuando volvió a Foreign Lord, se puso la de carry De F Foreign Lord. Mmm, no Foreign sé Lord lo conocerá la gente por la subwave de 3D. Claro, sí. la, la que dejó de fuera Giants. Y que luego mmm, no se ha vuelto a ser mucho. Nunca más más se supo. Y Creaton era el que jugaba con el Trackball, creo que era. No, ese es era. ¿Es que, ah, que, Vale. Que era medio y luego se pasó a lane No, al, al revés. revés. Y luego ya no sabemos nada de él. Pero bueno, por si no sabéis, Windent estuvo jugando. En 2013, en 2013, con el equipo, con Arané y demás, hay un vídeo donde se pueden ver las imágenes. En donde hablan de que no recuerdo a quién ganan, ganan a alguien. Y dice con sí White que, Knight, Etcétera sí, bla, bla, bla. sí, que estuvo de carrera Sí, que digo. estuvo de carri Estuvo primero de medio. Y luego estuvo a de Curry con la... me acordaba, te lo juro que fue como no me jodas. Estas paridas en También, es, ese equipo fue bastante al lucky porque fue la lesión de Creaton, que se jodió la mano y era una de las mejores de carril en ese momento de Europa. fueron el Lord que por lo que dice te problemas personales y luego Aranean sí. creo que tuvo también algún problema personal de algún familiar enfermo. Y se estaba sacando lo de esa manera de la ingeniería y bajó también mucho el nivel. De y, hecho, lo Pero que es. Que empezaron muy, muy, muy bien. Ese la la, el la Elise de Aranea era... Super canelita. Wii 4-0, descubrieron los primeros la Lisandra para jugar alrededor de la composición con Ecarim. De hecho, lo la Vi mucho. también se podía jugar en esa época. Y, y fue que ocurrió el problema de el Lord luego ya. vino de Creaton, hubo una Super Wii, me parece, por medio, empezaron a poner más partidos y... Un look. -y. <susurra> Eh, pues ya es que tampoco hay mucho más debate con lo de quién se va a clasificar para Europa. Si todos habéis dicho… Hombre, yo puedo, puedo sí. explicar los motivos, a, ver, a lo mejor, por nah, Claro, bro. es que… No, porque me es que vais a empezar, problema... me yo, a empezar yo, con hecho... rollos en plan… Es que esto es este que se por su frente a él, si lo tiene Rollo. más fácil… Yo Eso ya te yo. digo, yo quería Eso meter no, a Giants y he visto primer partido fanático y he dicho yo… Bueno, a lo no, mejor ya llamamos no, al segundo y he dicho… No, Pobre Naru… No, Ayer estuve hablando con Naru no, y no, era no, como… No, no, Estaría bien pasar unos seguritos a Fanática a ver si juega a Wipo, Es pues como. <laughs> Naru, lo siento mucho, pero incluso con Wipo creo que perdéis. Sí. Y me alegraría por Naru si llega, porque además sé que está trabajando muchísimo para intentar clasificarse, pero lo veo difícil. Naru dijo, por lo menos en privado, ¿no? Que este Sprinter iba a pelear por playoffs con ese equipo y lo ha conseguido. De, de hecho sí. a mí a mí ayer me dijo que si no se clasifica para playoffs lo vería como un fracaso y yo le dije pues no sé por qué porque o sea, vale que empezasteis muy bien y luego habéis bajado pero para mí no fue un fracaso la temporada otro día teniendo bastante, en cuenta cómo ha sido bastante bueno Naru siempre es muy de, de, exagerado con lo que hace no con su rendimiento y el domingo estaba después de haber perdido no el domingo ganaron que leches le sí el sábado perdón el después sábado, de haber no. ganado estaba como tío es que si no lo no metemos un playoff para mí es un fracaso y yo pensando en tienes un equipo que no quería a nadie le dije algún jugador ha recibido y me dijo uno y dije yo y te sorprende y será ruin Claro. Mira, es que sí, o bueno, este targamas no creo, pero no, no, yo, sí. yo creo que es un exitazo porque, porque la sensación que ha dado el equipo de Giants a lo largo de todo esto, que, que este ha ilusionado un, un montón a de Ha ilusionado un montón de jugadores, de, de jugadores, de seguidores españoles, porque antes era como Giants todo el rato, y ahora con este equipo, la verdad es que ha estado bastante bien. Lo que sí quería comentar. Es que he puesto a Vitality, pero porque va 9-7, realmente Vitality creo que se puede quedar fuera. Es decir, juegan contra Splice que me parece bastante mejor equipo que Vitality hoy en día. Y luego juegan contra G2, que creo que pueden ganar. Pero me parece que sí, no favorito ninguno si, de los dos. Si pierden las dos, tendrían un desempate, ¿no? ¿Sabes contra quién podría ser? Pero yo creo que aquí ¿O con quién empatarían mucho. Con... No, no, es que Se quedaría 9-9. Es, es que hay tantos casos... que, pero, sí, tanto, que casos. en mi opinión, están... porque tendrían que jugar seguro, porque si el resto gana, tienen sí, sí, que Sí, sí, con 9 con victorias creo que sí. O si sí, sí, por lo menos tienes un desempate. El, el tema está en que, viendo el resto de emparejamientos posibles, era como, vale, este que aunque queden quintos, están dentro, ¿sabes? De hecho, hay una página que hace una persona que trabaja en gráficos del New York Times que sale siempre para el mundial. Que tiene un montón de escenarios y el código es abierto. Y le pregunté si lo podía podido utilizar para modificarlo, pero vi el código y no tengo ni idea. Pregunta gente. Ah, sí, eso que era como muy. Sí, que era sí. Como, como con puntitos y cada puntito que cabía, era un escenario. Que había que estudiar un poco y tal. Sí, 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 sí. No, realmente era bastante sencillo entender, pero programarlo, por lo que estuve hablando con gente, no era complicado, pero requería tiempo. Entonces, supongo que a lo mejor lo intento aplicar para futuro Split porque me parece útil y a la gente sí, le sí, interesa sí, tío. Pero para esto ya no hago tiempo. Dice Raúl Carballo, Vitality ya está clasificado. No, no, no. no. Solo están clasificados los fanáticos. Dicen, la por aquí, Vitality y G2 están clasificados ya. No. Control, ¿puedes, puedes confirmarlo. Pero creo que no. No. Que no, no, Todos. Hay ocho equipos que se están jugando ahí a playoffs. Y dirán, pero por victorias igualan. Claro, pero es que hay desempates ahí. Y de hecho, a lo mejor la condiciones de seis desempates posibles para quedar séptimo. Pero está. Correcto. Y digo eh, no, digo seis es porque correcto. no, no es posible. Cuentas son posible. equipos, me parece, para que tengan que igualar. Pero es bueno. posible que se, que se den luego un par de palos, pero bueno. Eh, no, más, eh, la jornada del sábado es más que seguro que va a acabar. Nos bastante, vamos bastante. a la Superliga sí. Orange. Gentes del chat, no os vayáis. Un día tengo que hacer yo, tengo que hacer una reunión de todos y preguntarnos, chicos, por favor, ¿por qué no veis la Superliga Naranja? ¿Qué, ¿Qué os sucede? ¿Por qué no veis la Superliga ¿Por qué no veis la Superliga Orange? ¿Tenéis que ver la Superliga Orange? También os digo. Que es. No, 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 no digo nada. No digo nada. Dicen por aquí sí, 100%. Uno, G2 o Vitality. Uno de los dos pasa seguro. ¡Ah! Pero, de no, dos pero, dos pero no todos. Vale, es que Uno de los dos está prácticamente seguro, sí, por, por todas las matemáticas y tal que no, hay entre, que... Ellos. No, entre ellos? El ah, que claro, victorias. Claro, claro, pues vale, 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 perfecto. Pero no es, es tan clasificado seguro eso. Claro, claro, claro. Eh, vamos a hablar de Leo Ayer se cerró más o menos la historia de esta temporada. La parte de SLO. De arriba ya, ya hablaremos los cuatro equipos que van a La ser, semana ¿no? que viene voy a intentar hacer especial varios especiales de SLO de, de de eso de las semifinales. Y vamos a intentar hacer también, no sé si la semana que viene o la siguiente, un especial de de, de no me toques los cojones y se vas a tener y se vas a tener 8 semanas de competición, no me hagas cuatro días de SLO. Por salud mental. Por salud mental yo, O pasamos al mejor de yo uno Yo sigo hablando esto <laughs> Por como, favor Yo lo que rayos Se encontró el calendario tarde El WP lo tenía planificado De otra manera Y fue como Tenéis que comprimir Las jornadas hasta Gamergy En tres meses Vale, por la mitad de tiempo Sí Matemática simple aquí Sí, creo sí, yo, sí, eh, sí. Lo que lo ha pasado. Yo creo que también mm. eh, No creo que sea culpa del de WP eh. Creo que ya tenía pactado Con todos los equipos Porque creo que esto Más o menos se habla Se pacta con todos los equipos Se dice De hecho Mm, tengo entendido que hoy tienen reunión y demás, así que veremos a ver qué salen Siempre al final de cada split hay una reunión de clubes, ¿vale? Y este, final de split. Y esperemos que se reúnan y digan, chavales, mm, ¿qué hacemos? ¿Seguimos así? ¿No seguimos así? Así están los números, estas son nuestras preocupaciones. Ya lo veremos, pero eh, se clasifica, se ha clasificado Riders porque ganó el lunes, y al perder Asus, se clasificaba automáticamente Raiders. ¿vale? Básicamente porque Raiders tiene 21 puntos. Sí. Asus tiene 17, entonces ya no llega. Ya no tiene ninguna posibilidad de arrancarle la plaza. ¿Qué pasa? Que luego G2 Vodafone tenía la posibilidad de eh, clasificarse también en el caso de que ganara a Kif. Y ganó a Kif. Giants ganó, aquí lo tenemos. Giants ganó a Asus. Aquí tenemos a Giants que ganó a, a Asus. Lástima para Asus. Ahora hablaremos de eso. Pero G2 Vodafone también consiguió arrancarle la victoria a Kif y los vamos a tener también por lo menos presencial en Barcelona que os recuerdo que va a ser las semifinales son lunes lunes una y martes otra a mejor de cinco de acuerdo no se saben todavía las plazas pero bueno más allá de eso está el pescado vendido ya sabemos cuáles son no sabemos cómo son las plazas más o menos está, es, están también más o menos decididas ya veremos pero lo primero que os quería comentar qué os parece el tema le voy a preguntar a Diamond primero Diamond qué te parece que sí Asus se haya quedado fuera de playoffs recordemos un poquito declaraciones dos declaraciones Pochipun diciendo que esta temporada era la de asentar las bases y pero también ayer dijo en un tweet que asumía toda la culpa entonces mi pregunta es tú lo que has visto y demás qué pasa con qué pasa con Asus a ver yo no creo que ni que asentar las bases con la con el roster que tenían se puedan permitir no estar entre los cuatro primeros de Superliga ni que tenga toda la culpa, Puchipón, ni mucho menos. O sea, en plan, un entrenador tiene sus funciones y puede ayudar más o menos, pero no tiene la culpa de que a lo mejor. A lo mejor puede tener la culpa de no haber hecho algún cambio, ¿no? De un jugador que no que en prácticamente casi ninguna partida ha dado la talla que debería de dar, ¿no? Pero bueno, si ellos están contentos con, con quedar quintos, sextos, eh, sí. con el nivel ¿Var? que hay en la Superliga este año y, y con los equipos que tienen enfrente y demás y el roster que tienen, pues bueno. Yo, yo no creo que estén contentos creo que no. bien lo dijeron además que pues, dijo que se responsabiliza totalmente este de es un todo flagazo, no me a de ver no es solo que se queden fuera sino cómo se han quedado fuera es decir claro el es nivel que que de asus pasó, ayer claro. fue lamentable no puedes perder esa segunda partida es imposible perder esa segunda partida con la, la composición segunda. que tenían incluso con el Lee Sin, el late esa partida la tenías que ganar en general creo que asus no, como ha jugado, se empezó. no ha jugado no ha jugado prácticamente sí. a nada en toda la temporada y Precisamente jugar así, después de un tuit de Pochipón que dice que llegaban en el mejor estado de forma, si ese es el mejor estado de forma, con la infraestructura que tienen detrás de LEDAC, psicólogo, etc., mmm, por mucho que quiera sentar las bases, es lo que dice Diamond: no te puedes permitir no estar en con un equipo así. Y no voy a entrar en tema concreto de presupuesto porque no lo sé seguro, pero mmm, bastante convencido de que Halo Font tiene bastante menos recursos, por lo menos sí, esta y temporada. Sí. Y ahí están. Sí, Tampoco sí, creo sí, que hayan sí. jugado de maravilla, pero están ahí. Y... Sí, hice este poco de Aggie ¿eh? Agui. No sé, es decir, Pero... no, no creo que ese equipo pueda jugar así. O ha fichado mal a los jugadores, porque todos pensábamos que, por ejemplo, Kex, a mí me lo vendieron como un jugador espectacular sido... y no ha rendido Uf. la Mavera ha jugado apunte, muy mal, por cierto. No sé. Muy buena punta de Tesla es que dice Cardenete Manipulador, ¿cómo va a ser imposible perder si acabaron perdiendo? Eso es verdad. Una vez dicho esto, Diamond, ¿qué ibas a decir? Correcto. Que iba a decir que eh, G2, yo cuando empezaron a jugar, dije, van a quedar. Si siguen así, van a quedar últimos o penúltimos porque estaban jugando. Horrible, pero sí. en cambio en G2 ha visto una mejora, aunque no sea una mejora de la leche, ha sido una muy buena mejora, ¿sabes? Nixerino se ha puesto las pilas, o se ha puesto las pilas, Giro está jugando algo mejor, aunque pienso que puede jugar mucho mejor. Ha es quitado las hachas, ¿eh? Ha una partida que haya jugado bien, no ha jugado ninguna partida eh, clean, ¿no? Que se llama, en plan partidas limpias y demás, ninguna. Y contra ¿Qué? rivales que estaban pasando eh, sus peores momentos, por así llamarlo, como... Eh, y Monkey, o en su tiempo G2 o PGM y demás, no puedes permitirte hacer tantísimos fallos en todas las partidas, yo creo. Además, Asus ha estado como inflado en puntos toda la temporada porque tenía menos mapas eh, ganados que el tercero y el cuarto, pero había sumado un par de victorias. Entonces estaba como Asus segundo y parecía que era un equipo muy bueno. Pero bueno hecho, lo, Hay llevas que por fin eh, se ha hecho justicia metemos, en mapas ganados y por fin Asus está por debajo equipo de equipos 2. que han ganado menos mapas que Asus. Pero está en orden. Sí, sí, escalonadito. Sí, sí. Como Pero el que Norden. toda la temporada lleva asustando por encima de equipos que han ganado ¿Oble? más mapas porque tenían sí, muchas, sí, sí, muchas más victorias de 2-0. Y bueno, esto es un poco de justicia para los otros equipos a los que el formato no les estaba ayudando. Y los drafts creo que tampoco han sido nada destacado durante la sí. temporada. De hecho, ha habido muchas críticas a los drafts de Asus. Creo que, por ejemplo, esta semana priorizaban muchísimo el Choga en plan first pick, que me parece que es tendencia de Pochi, también lo hacía en, en Kif cuando se jugaba. Y no sé, decir, lo de G2, por ejemplo, se si han crecido mucho más y considero que. Prácticamente solo saben jugar un estilo y también se beneficia mucho de la Clown Fiesta con el escalado. Y creo que en parte se sobrevalora un poco a Nixer, aunque lógicamente tiene muy buena mecánica. Pero por lo menos han crecido y Asun no. La Lone, que es un zorro, nos ha donado eh, un bitch. que es un Efectivo. El otro día había un muchacho que decía: eh, ¿Qué cutres sois con los micros de mano? Control, ponme la cámara a mí, por favor. ¿Qué cutres sois con los micros de mano? Los micros que veis en Raiders cuestan 600 pavos. Si alguien quiere donar 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... ¿Cuántos son? ¿Tú crees de tú, y... ¿tú o matemáticas? ¿Cuánto es eso? 2.400. 2.400, ¿no? Y espera, espera. Si espera, alguien quiere donar... Que tienes que sumar más. ¿Por qué? Porque no van más que los cascos. Tienes que comprar el micro, el cablecito... O no, sea no, no, no que... con, el, con el micro y el cablecito. Ah, sí. el toman Entonces todos. son 500 y pico más lo otro. Aparte. Sí, 600, vale, vale, vale. Sí, sí, okay. sí, sí, sí. Si alguien quiere pagar 2400 bits, ¿puedes? No, no, 240.000 240 no. no. bits. puedes atar el micrófono al cuello y así ya no ¡Ah, humano. qué guapo! Está guapísimo. Único así ah, sí, no. ¿Tamb También no? te, ¿También está te está sirve está para. Por ejemplo, ahora que va a perder ese con se te puede ahorcar ¿Eh? en un momento es verdad, dado. Es verdad, es verdad, es, es están verdad. Palmando, lo dices por ¿Cómo van a perder? Pero Triste. espera, en Late iba… Perdón, esto Te necesidades aquí, ¿vale? Sí, a sí, sí. ver, puede ganar, ah, pero la y, y si queréis, eso, de por otro, de céntimo, de céntimo en céntimo, la lo, lo conseguimos, de verdad. Solo te quedan pero fal 200. Faltan mu muchos más, muchos más de los que ha puesto. Sí, gente. sí, 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 <laughs> sí, Claro. O sea, el... 2.400 euros, calderilla, efectivamente. O sea que por eso no os preocupéis, chavales. Sois todos guapísimos. Muchísimas gracias. Que ya está, pero ya está el, el tema con lo de Asus y compañía. O sea Uy, que. Sí, sí. A, ver, a ver qué hacen ahora. Ya está ¿no? clasificado. Porque. de, de Bigger Motorbike. Al final ha sido Asus. Yo espero que se Yo espero que presentar bases y tal. Está muy bien, pero también hay que rendir. Y no por no por y esto. Yo tengo mucha curiosidad. Pero eso es un fracaso deportivo, espectacular. Por hacer una analogía, para mí, el objetivo de Raiders la temporada pasada era conformista, pero lo hicieron. Pero es que en este caso era un objetivo conformista y ni siquiera lo han conseguido. Correcto, yo estoy cien por cien con lo que dice. Y de hecho el equipo de Raiders la temporada pasada. Pues muy parecido al de Asus en nivel Si iba a jugar no. por jugador ¿Al de ahora? como que no? Con Last World de de Carry Creo que jugaban un poco mejor Yo creo que jugaban mejor Hablo de jugador no, por jugador, jugador mejor, yo, lo mejor. Mejor. Sí. Sí. yo lo notaba mejor Yo lo notaba mejor lo que te digo Es que si tú me ves Eran Chiraz eh, Bueno, luego incorporó Synchro Pero al principio estaba Carbono Hatrix O... rayson sí. dependía de la jornada eh, Mi amigo Last Wolf y trich, trich. hasta que llegó Clyde vamos a ver los partidos que quedan que vamos, vamos a ver los partidos que quedan y luego vemos la, la clasificación pero en resumen queda eso en el caso en el que el equipo de, de Mad Lions pues Consiga un punto en el partido contra aquí, ya serán primeros. O en el caso de que Giants eh, consiga, un, eh, consiga el empate, también quedará primero el equipo de Mad Lions. Y queda por repartirse un poco las posiciones. Los equipos de G2 Vodafone y Movistar Raiders. Porque Giants está inalcanzable y ninguno puede. Ese es un poquito para lo que nos quedan estos dos días de Superliga ahora Ya sabéis que estamos sorteando. Estamos sorteando el, eh, entradas para las distintas Big win parties. No quedan entradas. Para ver la final en directo, por si alguno de vosotros tenía curiosidad, pues va a ser que no. No sé si estén sorteando entradas para verlo allí en directo en el stage, porque va a ser en el stage y ya veremos a ver qué tal. Recordad: va a haber Big Win Party en Sevilla, Bilbao, Madrid y Barcelona. Y ya está, compréis la entrada en los distintos cines y vais a verlo con vuestros amigos. Nosotros tenemos un pase doble por cada uno de los cines que sortearemos el miércoles cuando sepamos cuáles van a ser los dos equipos que vamos a ver en Murcia. Una vez dicho esto, le damos también las gracias a No te muevas por. Dios, Glorifante, Isaacs22, Kenjo, Esp, Olguito, Olguito, Pepe, hijo. <laughs> es Pepe, hijo de Pe. <laughs> Buenísimo, me pato la polla. Sircroft y luego dice X Robert por aquí. Diamond con un Da Y a, mon Quítame el ban, ya hostia. Una vez dicho esto, el meme de Tesla es bastante bueno. Tirad sí, es muy crack, eh. Es bastante, 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 mm. bastante bueno. Dice la cuenta del VPS en el chat que han comprado pistolas de camisetas en, para Murcia. Pues ten cuidado. Porque, te ten cuidado señalazo. porque el Teatro Circo está reforma hace poco y lo mismo. <laughs> le, lo mismo rompes la pared y le das a una señora mayor. En Murcia que hay muchas. Hay muchas señoras mayores. Una vez dicho esto, eh, nos vamos a las breves, control. Una cosa, una cosa, antes dime. de pasar a, de noticias Dime, dime, dime. Eh, ¿Pensáis que G2, por así decirlo, no va a querer ganar o no va a querer luchar por la tercera plaza? Para evitar a Mad Lions, todos quieren la tercera plaza, en mi opinión. Creo que no ganan a ninguno de los dos. Pero supongo que prefieren yo, a Giants. Yo creo que contra Mad Lions lo tienes muy difícil porque el medio jungla de Mad Lions es demasiado superior al medio jungla de, de G2. Y en cambio de Ayan no pienso lo mismo en, en la en early. ¿Razork? Estaba como hiperacelerado. Lleva una semana, no sé si es por presión o lo que sea, pero juega muy rollo solo Q y o se controla o... Ya le, pasó, eso factura, ya le pasó factura Raiders. en la partida contra Raiders. También que jugando Fue con Jarvan. El, la composición invitaba a estamparse, pero se estampó mal. ¿Vale? Yeah. Se estampó eso. contra. Pues, eh, pero ahí, ahí troleó él, porque si se hubiera subido la bandera o la Q, no sé qué, cuando toca se hubiera escapado tranquilamente. Pasa que no sé qué hizo. Puede ser, pero eh, no, ahí no, lo tenemos. Eso lo tiene muy difícil en cualquier caso, porque Maldives es un equipo muy bueno. Jarvan, creo que por estilo. Le contaría un poco a lo que es G2 va A, jugar. Bueno, a ver, son parches Juan, de Early. Esas no vale, es muy no es las ley. ventajas. G2 juega Late, son parches de Early. Ya no se le jode bastante. Pero bueno, pues bueno, jugado, el otro día jugaron a. Ayer jugaron a Midgate. ¿no? Manera, ayer jugaron estamos, a. La con la hablando, general y lo que dominan, estamos entonces, hablando entonces, ¿no? de Razor, pero ayer, por ejemplo, que también estuvo así oso de narices, fue Yopa. O sea, Yopa ayer, las veces que le banquean y por querer llevarse el kill a el, bueno, no sé por qué fue, da el 1x1, uno uno, que no sirvió para nada, en verdad, pero bueno. Aceleradísimo. ¡Eh, atención! Qué, zor ¡Qué zorro control! Dice dice eh, la cuenta de Formaníacos. A LVPS, coma, LVPS, coma. Porque menciona. No vienes a decirme nada como a Quentin de la servilletita. La proposición. Sí, lo que pasa es que normalmente las servilletas son en privado. Y el chat de Twitch ya es como. ¡Hola! Es bueno, 7k de oro, 7 7k de oro arriba. Mira, Juste 100 you. menos. Lo, lo tiene, lo tiene ¡Hombre! Difícil, 100, gracias, de Maze, El... por tu aportación. Ahora solo Eres te muy faltan 2.398,99. No, eh, sí, es verdad, efectivamente. Sí, lo siento, Juste No, porque sería... hubo alguien que también dio un beat. Porque me apetecía estar en algún sitio el primero. No, la no ha puesto un par de bits. O sea, ha veces... puesto más. Bueno, <laughs> hubo alguien que lo bueno. dijo literalmente en el chat. He puesto un bit, sé que es cutre, pero me apetecía estar primero en algo. 2.398 sí. <laughs> y mucho. ¡Wow! ¡Vamos! <laughs> <laughs> eh, ¿Nipper? Ha... ¿Qué, qué? ¿Que ha puesto Nipper? No lo leo a Nipper. Está Nipper, rip que, para eh, café, eh, eh, Nipper debería estar contentísimo porque un día hablamos es que, de Shadowverse. Es que es, que es el, tío, el no. juego de cartas que él juega. No sé si juega a alguien más. Nipper sí, Nipper. No Esta tática de ese te juego es un poco rara, ¿no? Es un poco otaku. Juega sí. contra sí mismo. Las, otaku de mierda. La cosa las, son. las Niñas ahí. Juega a el, Yukinon. Otaku, me cago en dios. <laughs> otaku. Venga. Eh, Yo estoy muy otaku por cierto. Que muchas gracias Nipper, de verdad eres muy guapo, pero nos tenemos que ir a las breves, ¿no control? Tenemos las breves. Sí. Venga, sí. Es que, que, bueno, espera, control me está escribiendo. Ch, ch, silencio, por favor, silencio, por favor. Creo que está escribiendo la debacle de Quentin es inminente. Está a punto de llorar. Está viendo la derrota de SKT. Tenemos que, de... que, acaba, que acabar el programa antes de que se acabe la partida No sé lo que está poniendo blog? porque todavía no se me ha actualizado. Pero para, para que ojalá que no haya, sea. Para que no haya un mental breakdown aquí de. Ojalá sea eso. No. Las lágrimas de Quentin caen como las estructuras o sea, de SKT. sea, básicamente. Co lo que ha dicho Nipper. ¿Qué ha dicho Nipper? No lo no. dejamos copiarlo. Dilo, Mosalta, control. ¿Por qué no? Dilo tú, sí, que es verdad. Se te puede escuchar toser y no una frase del chat. Eso te voy a, a decir. Pues yo estoy aquí con la intriga. No avanzo hasta que no sepamos lo que ha dicho Nipper. Pues Ala. Como mi historia de mierda otro día, algo así me vuelo yo, ¿sabes? Como resolución. ¿Eh? Te lo está poniendo... Venga, es que en no se ha tiempo. Te lo juro. O sea, estoy aquí mirando... El chat. Por unos micros con los que hablar de Shadowverse. Ahí está, por dar la cuenta te amo. ¡Bravo! Lo que sí tenemos que conseguir unos inalámbricos para aplaudir Porque si quiero hacer algo de aplaudir, vosotros sois muy tontos Y no se os ocurre dropear el micro Además que no se, no se escucharía es que, es que Porque no vais que a hacer pasa? así El desenlace del aplauso ya, no ¿cómo? A... Pero es que tú, como tú eres listo, claro, como tú eres el listo Pues vas así, no como No como Cardenete, que es el, el, el listo A ver, yo tirar el micro solo lo hago en mi serie de YouTube Drop the mic, uh. lo siento Justin <laughs> Que a ver cuando subes cosas en el lugar de Subí no hacer dos nada. la semana pasada ah. pero bueno. ¡Oh! uno que iba a ¡Oh! subir vídeos todos los días Y luego gameplays, y seguimos esperando Final Fantasy XII Subo un programa no sabías que te podías comer el dinosaurio Subo un programa En todos el que yo también días. participo Hola. Subo un programa Todos los días, no <risa> <risa> Venga, <¿Otro>? por Para <laughs> <laughs> bueno. que no sales en el de videojuegos ¡Boom! El gobierno propone aumentar <laughs> la lucha contra el fraude en las apuestas sobre eSports. Dice por aquí que la Dirección General de Ordenación del Juego hará una consulta pública para tomar medidas en el juego online. Eh, es una consulta que salió ayer y veremos a ver qué pasa. Pero van tener... Básicamente, la info que puso Alex Valvera en Twitter. No ha trasladado hoy. Sí. Evil Geniuses entra en Rocket League. El, el club ha decidido adquirir la plantilla del conjunto norteamericano Equinox para formar un equipo compuesto por Chrome, Corrupted y Classics. Iba a hacer un chiste con Firefox, pero pasa. SL anuncia el próximo Major de Dota 2 que tendrá lugar en Birmingham. Los equipos se verán las caras entre el 25 y 26 de mayo de 2018. En, en Fortnite me las noticias para el jetpack porque. Control. Al parecer, no, no le ha terminado de gustar a la peña, o no le está terminando de dar los resultados que, que Epic Games quiere ver, así que por ahora no los vamos a ver. En CSGO, Canarito ya es un samurái más, sustituye a Eroz en G2 Vodafone, Canarito que salía hace poco de g -Bots. Pero sigue formando parte del club hasta el final de la temporada, mm, me parece, Eroz. Puede ser que sí. Me ha parecido sí. leerlo en un Twitter solo. Eso lo leí yo, no sé si fue en el comunicado. Sí, yo juraría que ha sido en el propio. Anuncio en Twitter Overwatch Pues esto no sé si es así Overwatch y CSGO Podrían contar con el primer Sindicato de esports Bueno, sindicato, sindicato Se busca representación oficial Para los jugadores profesionales A ver, esto es Irskuts Que ya hizo una labor Más o menos de representación Cuando lo de la eh, pea, ¿no? La Professional Esports Association Algo así Y hay una mujer también Que lo hace Pero no la, ah. no la conozco ¿Qué ¿Qué me, he saltado? Alto... me he saltado, algo, me he saltado hablando algo Hablando de eso, una mujer. de la representación de los jugadores del ECS No se ha comentado nada en estos meses, ¿no? No, es solo en Norteamérica entonces también Ya, bueno, mes. pero a lo mejor han tomado sí. alguna reunión o una medida o algo Supongo que estarán trabajando de forma interna, pero bueno pero Al final, un sindicato que tiene tanto poder río dentro A mí yeah. no, me, no me convence mucho ¿Sindicato con el que que me he era... saltado, pónmelo de... en pantalla, pero no sé la que me La empresa que paga está dentro, pues, un poquito extraño Ah, ah, espérate, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, A, ah, añadido de control. Así, ah, vale, vale, correcto, correcto. Big, Ago y Fanatic son los equipos que claro, le han tocado gololos en el grupo, oh, vaya, 2, grupo. bastante un looky Hay uno con, con space soldiers y no sé qué se llama, se lo señalaba Pitu, un grupo que era en plan XD y un grupo que era el grupo sí, de la muerte, que era, <laughs> que era más es XD, era XD <laughs> minus, claro. el grupo C puede ser? El grupo B, el grupo B, es, B es, el es el flojo malo y el C el chungo. Es que el plan C de catástrofe o algo así. Sí, sí, sí. sí claro, de, pero algo algo te algo la buscas siempre. Ahí tenemos los grupos, el B para que no grupo A de apocalipsis, grupo B de bofetón. Sí, para que no lo entienda, ese es el resumen. El grupo C es un poquito la de... Es que del grupo B conozco a Space Soldiers y ya y está. De hecho, y... yo creo que a Vic se le puede ganar. Algo lo tengo más perdido. Y Fanatic no. Pero bueno. o sea que... incluso, pero bueno. El grupo A... Más pero... Bueno, en Rusia no sé si tienen nivel, pero... O, Rusia más cositas. geston ¿eh? Vámonos a... No sé, creo que no hay más... Sí, más noticias. geston qué sencillo que ha eliminado del WSG de China. El español fue eliminado tras quedar 1-2 en sus partidos de fase de grupos. Aquí... Creo que ya es tendencia de sencillo porque le pasó en el Salemaster de rajar mucho del trepa trepacavernas y blizzard, y creo que aquí perdió y dijo, me retiro. plan, no voy a jugar más a Hearthstone, y lo borraron instant y luego pusieron otra cosa. Fue, sí, venía, en plan bastante yo, cabreado y demás. Básicamente que tenía la decisión tomada, yo personalmente creo que si se retira es un error, pero bueno, esto... Yo, porque... Pero no lleva ni un año, ¿no?, jugando. No, lleva bastante más de un año jugando Kaiser. Lo que pasa ah, es ¿sí? que en el Hearthstone sí que no ha trascendido, pero por ejemplo en el Lord fue Master en seis meses desde que empezó a jugar. Y en el Hearthstone tiene un nivel Ah, alto. yo me refiero a, a hecho, en Hearthstone, me en Hearthstone. A, a ver, hablando... no sé, pero ha ganado una SL Masters ha quedado semifinalista en otra, sí. en ediciones consecutivas. Sí, sí, ha ido por a eso, por eso lo China. entiendo, que se quiera retirar. Sí, a retirarse, ¿eh? no. que sí, no que que sí. Y aparte, por poner un ejemplo, ha entrenado con Daleson muchísimo tiempo. Daleson está ahora mismo a un nivel brillante. Bueno, será en este partido. Y... Yo, no sé. yo creo de todas maneras, David en este sentido muy, sí, es muy de mechero rápido. Bueno. El mítico mapa Shipment vuelve remasterizado Call of Duty World War 2. Es uno de los mapas más pequeños que se han jugado en la franquicia, por lo que se fomentará el caos. Estará disponible el 16 para todos los jugador jugadores de manera gratuita. Y nosotros que ya nos podemos ir pirando. Eh, 60 FPS. Y ahora programa de videojuegos. Juegico De la Juegica Correcto. Y ya está. ¿Os lo habéis pasado bien? Sí. Yo creo que no nos pasa bien, más o menos hemos aguantado tal. Sí. Me esperaba una intro un poco más. ¿Más qué? ¿Más en estaba, plan el Sí. Está muy bien, hombre. Pues es que no, no o se ha me, me ha, ha gustado muchísimo. A, Las precuelas están en mi corazón. Ha habido tío. un poquito de traición. ¡Jo, qué mala es la primera, madre mía, tú! Eh, ha habido un poquito <laughs> de traición. Ver, es, que su, es que es su edad uy, uy. es su edad, no es la que creo. Yo recuerdo cuando se estrenó esa. Bueno, vosotros también, ¿no? Yo también, de hecho fue. Tiene un año o dos de diferencia entre vosotros. Uno, ¿no? Uno nada más. Antes de empezar a ir al colegio en el año 99 fue. Yo no lo sé. Yo. Es secate rico. Dame la zafatazma. Claro. Vale. Pero... Sí, 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 sí. Yo recuerdo a mi padre. A los yo recuerdo jugar al juego de Playdome, ¿vale? ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Qué? Yo recuerdo a mi padre. No, yo... Vaya puta mierda. Yo recuerdo jugar a Star Wars y a Super Nintendo al juego este. ¿Sabes qué recuerdo yo? Que nos toca. ¡Ah, por culo secate! ¡Eh! Espera, espera, espera. En su momento todavía no. Hay esperanza. Dafé que pi. muerto. Hasta que cuente y no lo vea, no es verdad. No, perdido. Está cayendo el nexo, pero hasta que, no hasta que que Quentin no vea. Hasta que ve no lo vea, no es verdad. Hasta que y no vaya en directo a Corea, que por cierto, tenemos que irnos a, a Corea un mesecito, a hacer el programa en Corea un mes. ¿Sabes no a quién no vas a ver en Corea? De, de Murcia a Corea. A, guapo. La, a, a no sea un jugador español. No, a estos. Arroba ah, vale. YamdiamondLol. Arroba Felcardinete. Arroba Arroba Javier Cobos. Javier Cobos era, ¿no? Sí. Arroba Y arroba Injustificado. Que es eh, yo mismo Ahora programita de videojuegos Muchísimas gracias a todos Espero que os lo hayáis pasado bien Y si no, pues mira, pues mala suerte Un besito Adiós yes. Chao